ciudad muy tempranito. De 7 a 9 está Juan Carlos Bosch, con las noticias de Moreno, con las noticias del mundo. Noticias y entrevistas, vos sos protagonista. Para estar bien informado hay que escucharlo. Moreno, Moreno, despierta y escucha. Juan Carlos José está informando. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo andan? Aquí estamos dando inicio a este encuentro de temas a través de esta propuesta denominada de 7 a 9, en esta ocasión por el medio Moreno Visión, llegando a los distintos puntos de nuestro querido partido de Moreno por la empresa Telered. Agradeciendo a quienes gusten, a quienes quieran ser productores de información, generadores de cada uno de los temas, pueden comunicarse al 462-0583. Y quienes quieran participar a través del mensajero de texto, de la línea de WhatsApp o de videos, pueden también hacerlo a través del 11-3551-6158. Y lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario. Federico Yola, ¿cómo estás? Buen día. La mesa de trabajo la estamos abriendo, presentando. Vamos por la dama en esta ocasión. ¿Cómo anda la chiqui? ¿Todo en orden? Buen día, todo en orden. Aquí sí. Está con nosotros Aldana Alvear, futura de... Sí. No se sabe de quién. De, por lo menos por el documento, Belgrano. Por el documento. Ahora, después será o no pertenece. Yo diría mínimo San Martín o Belgrano. Puede ser, con ese apellido tiene que ser. Claro, claro, no. Bueno. Mario Barbosa, buen día, ¿cómo vamos? Bien, buen día, Barbosa. Mario de Barbosa. No, Barbosa. Sí, yo no dije otra cosa. Tengo otro apellido famoso, pero lo tengo guardado. Ajá. Sí. Ah, bueno. Ya, doble apellido, pero muy famoso el otro, entonces... Mi bajo perfil y humildad me lleva a llamarme solo Mario Barbosa. Ok, yo en mi caso soy Juan Carlos Host Lagarde Fernández. En consecuencia, hasta esa hora, escúchame, es así. Mi vieja era Fernández, ¿qué querés que diga? Es así. Bueno, pero es muy popular Fernández. Hay mucha cantidad de argentinos que se llaman Fernández, que se llaman González. García. García. Pérez. López. Lápel, bueno, Díaz. ¿Cuántos apellidos? Buen día a la audiencia, sí. Porque la estamos saludando nosotros. Yo sé, me consta que hay gente ahí, así que buen día a todos. Ok, ok. Bueno, ¿cómo es el saludo, el tuyo? Así, así, mano, sí, palma así. Abierta, me sí, tapo sí, la así, cara, ok. Así. Porque bueno. Está Cristian Romero cuando viene que dice paz, amor y armonía, no sé qué, el saludo humanista, sí. saca tres dedos. Yo conozco otros que dicen... Hasta la victoria siempre. Otros que dicen, vamos a triunfar. Otros que dicen, qué sé yo. De cada bueno, uno cada tiene uno. Eso. Yo tengo mi... Hoy amanecí con una consigna. Tratemos de... Hay otro que hace... Tratemos que no. Otro que... para arriba, para abajo. Tengo un pedido muy humilde para todos nosotros. Hoy. A ver. Tratemos de no matarnos entre nosotros. Vale, fantástico. Sencillo nomás. Hoy el día post al anuncio muy cool de una importante devaluación en la República Argentina. Hoy el día post al anuncio del fin del cepo. Hoy el día en que teóricamente vamos a poder acceder a la compra de dólares, aquellos que tengamos dinero, solamente 2 millones. En la medida que tengamos dinero, en consecuencia, claro, el tema es determinante. Hay que tener pesos. Evidente. Ah, pero no dijeron eso. Este es el tema determinante. Los que no. Hablando de pesos, no traje los pesos. ¿Cómo? Te los gastaste. No, los gasté, los tengo. Fede, haceme la gauchadita, dame la plata que tengo ahí, en vale, esa cosa negra que está vale arriba. Vale un 50% menos ya. Vale un 50% menos ya. ¿Sabes qué vale? Sí, es verdad. Ya de todas maneras no valía nada.
En el fondito, ahí, sacala. Ahí en el estuchecito ahí adentro. Bueno, porque tenemos... Dale, no pasa nada. Bueno, en el día que vamos a participar con nuestros oyentes, ahí está. ¿Esos? Bueno, no importa, son 1000 igual. Ok, fantástico. Bueno, me querés dar esto, eran otros los que estaba promoviendo, eran los falsos, pero no importa. Estos son 1000 también. Bueno, hoy participan... Che, qué lindo te queda la pelada en pantalla, Fede, ¿eh? Para los que se están viendo, te queda bárbaro, esa pelada. Mata. Fede es un capo. Fede es un capo. Un capo. De ambos lados del vidrio. Una paciencia tiene. Sí, tiene buena onda. Siempre viste que hay gente que tiene buena onda. Anoche le mandé un mensaje de texto, no sé qué hora era, como las 11:00, 12:00. Sí, a esa hora yo también le mandé. Me contestó al toque, pero con una alegría, digo... Yo también, 11:30 le mandé mensaje. No, pero al toque, contento estaba. ¿En esa, qué estabas haciendo? ¿Abriendo el libro, dijiste? Estudiando. El libro se abre... álgebra estudió. Ah, mira. Bueno. Eso le debe servir para entendernos a la mañana. Claro, cómo mierda, si estudia álgebra a la noche, cómo nos entiende a la mañana una cosa y... 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Hoy participamos por 1000 pesos como todos los días entre nuestros oyentes. Hoy cambiamos el billete, pero es lo de menos. La denominación es lo mismo y vale mucho menos que hace 4 años atrás. Como decía el ministro, vale 4 años atrás valía 1000, hoy valen 250. Pero ese no es el análisis que hay que hacer. Bueno, no sé, la realidad es esa. Antes no, ese no es el análisis que hay que hacer. Antes te alcanzaba para comprar, ahora no te alcanza para comprar. El análisis de lo que hasta hace unos días era la oposición. ¿Sabés cuál es el verdadero análisis? No. ¿Qué compraba yo hace 4 años? ¿Con esto? Con esto. Sí. ¿Y qué puedo comprar hoy con esto? A ver, bueno, perfecto. ¿Qué compraba hace 4 años con esto? No me acuerdo. Entonces, ¿cuál es el análisis? Pues yo no hacía las compras. Ah, bueno, no, yo me acuerdo perfectamente que 4 años atrás con esto compraba mucho. Y hoy que voy al supermercado con esto, no compro absolutamente nada. Es más. Y menos carne. No, es más, con esto no compro. Yo antes iba con esto. Bueno, pará. No deprimamos tanto la audiencia. No, no es deprimir. Vamos al concepto real. Yo iba al supermercado, compraba las cosas para la casa porque soy el proveedor de la casa. Con 300 compraba medio changuito. Con 400, 500 llevaba postres, regalos, pavadas. 600, 700 era un guaso comprando. Sí, el carro lleno. Era un ordinario comprando. Hoy, con 1000 pesos, compro leche, compro un poquitito de arroz, alguna galletita, un pedacito chiquitito de carne o un kilito, 3 o 4 pavaditas más y se acabaron tus 1000. La realidad es esa. Entonces, ahora 100 pesos son como... Hoy el changuito lleno, rebalsado y cargadito, son 3, 4 mil pesos. 3, 4 mil pesos. Es el carro de hoy. ¿Sí? El asunto carro... que pones adentro. No, porque si no, a ver, mi hijo come muchísimo cereal. Yo le cargo 10 cajas de cereal, que valen 32 pesos cada caja, que antes valía 11, y tranquilamente llena el carro. No, no se trata de eso. Se trata del carro convencional, normal, acorde a lo que uno consume... Periódicamente. Normalmente. Sí, se triplicó, cuatriplicó. Te guste o no te guste, guste o no guste. O sea, sin. Hola Sergito, ¿cómo estás? Sin conceptos económicos, ideológicos, periodísticos, políticos. No. Es la realidad, la pura realidad. A ver, 20 días atrás, un mes atrás, la cajita de cepita de un litro valía 14 pesos. Hoy vale 22. Sí. Punto. Interesante pregunta, ¿eh? Para. No sé quién la puede responder. O cada uno tiene un respuesta. Economista, obvio. No, bueno, pero yo pregunto. ¿Por qué esos aumentos? Porque esta es la pregunta. ¿Por qué esos aumentos? ¿Y por qué? ¿Por qué cada producto aumenta así considerablemente? ¿Por qué? Y yo creo que porque a más de uno especula, más de uno especula, sí, ¿no es cierto? Están los famosos formadores de precios y se les antoja que esto vale X plata, no y vale. Duda. No tengas vale. Duda. El otro día me encontraba con un amigo comerciante que tiene una empresa y que produce aberturas. Y me decía, tengo un stock increíble de mercadería que no la vendo. Salud. Buen día. Salud por el cepo. Bueno, ¿y qué hace? Nada. No trabaja. No produce. ¿Por qué? Y porque dice él, si yo hoy vendo mi stock de mercadería, una abertura, una carpintería de una casa, me sale 60 mil dólares,
Claro, cuando por ahí cuando tenga lo tenga que reponer me sale 80 o me sale 40. Entonces, bueno, en consecuencia, prefiero no descalzarme. Claro. No descalzarme, no quedar patinando, bueno, en el barro. Eso, o sea, fue lo que sucedió en estos últimos días. Y si alguien viene, le pongo el precio que quiero. Claro. En consecuencia, pongo un exceso, claro, para no descalzarme. Claro. Abro, bueno, el paraguas. Sin duda. Muy bien. Y los que se van a mojar son los de siempre. Obvio. Los consumidores. Como dijo en algún momento un concejal de Moreno, Leonardo Coppola, que tuvo un exabrupto, los pobres que son los boludos que pagan. Se refería a las tasas municipales. Y que obviamente no está alejado a otro concepto que estaremos charlándolo hoy, porque se anuncia un 35 como base de aumento en las tasas municipales de Moreno. Así es. Un 35 como base. ¿Cómo base? Significa que podrá tener un conformado, que podrá tener un... Y podría, en algún caso mínimo, llegar a 33 para abajo, 32 para abajo, y en algún caso, 45. Bueno, son las 7 de la mañana, 15 minutitos. Aldana Alvear, ¿de qué vamos a hablar? Titulame, por favor. Hoy juega el Barcelona. Juega el Barcelona contra el Guangzhou Evergrande. Y ¿saben qué? A Messi ya le agarró diarrea pensando en que juega frente a River. Y hoy no juega. No, hoy no juega. Tiene cólicos renales. Lo vamos a ver el partido. ¿Cólico ahí. Renal? Cólico renal. No es chiste eso, ¿eh? No. Me empezó a dar una contracción extraña. Dice, me agarra Jonathan Maidana, me agarra el negro Mercado. Mirá, si jugaron como ayer... Hicieron ese gol que más vale que lo hicieron, sí, en el momento que River más perdido no podía tranquilo estar. La verdad es que si esto pasa el domingo. Tranquilo, somos subcampeones seguros nosotros. Sí, eso seguro. Primero. Es buena la apreciación. Primero. Segundo. Segundo. Primero vamos por los segundos. No, primero somos subcampeones. Punto. Sí, sí. Segundo, ya nos traemos 3,5 palos. No hay poca plata. Tercero, nos mira todo el país por televisión, incluidos los de Boca. Es verdad. 7 de la mañana, 17 minutos. ¿Qué va a hacer? Calenchu. 7 de la mañana, 17 minutitos. Dale, sacame la pausita y enseguida volvemos, por favor. Nuevo Absorsol Premium, granulado higiénico para gatos, con bandeja descartable lista para usar, fácil de armar y 100% natural. Nuevo Absorsol Premium. Tu gato sabe para qué se utiliza. Bueno, perfecto, aquí estamos. Y naturalmente agradeciendo a quienes gusten comunicarse a partir de este momento al 462-0583. Podés comunicarte a partir de este instante y decirnos qué pasa. ¿Irá a llover en el día de hoy? Es la pregunta. ¿Irá a llover? El pronóstico dice que sí, que va a llover bastante a lo largo de todo el día y de forma intermitente, con momentos de fuertes lluvias, por momentos de sol, pero un día bastante cambiante, bastante particular. La temperatura en estos momentos, 20 grados, la máxima prevista para hoy es de 29 grados, y a lo largo de todo el día tendremos un clima bastante variado, bastante loco, con extensión de las lluvias hasta mañana viernes por la mañana, con temperaturas que no bajarán, que serán cálidas, agradables, con 27 de máxima para mañana, 28 para el sábado y para el domingo 29 con sol pleno. Sábado y domingo, sol radiante.
Para estar en la pile. Para estar en la pile. Lo recibimos al profesor Sergio Matías. ¿Y cómo anda, Sergio? Bienvenido. Muy bien. ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿En orden? Todo. Perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar un ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Viniste solo o acompañado? Solo. Por ahora. El CAM no está. No está, ok. No llegó. Bueno, en cualquier momento va a venir. Bueno, ¿se conocen? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Un hincha de Boca. Sí, pero hemos sido compañeros de trabajo. Ah, ok. Bueno, el profesor Sergio Matteassi es obviamente profesor de educación física, responsable de una de las tantas, de varios espacios donde los chicos van a recrearse, van a divertirse, van a pasarla bien, lo que se denominan colonias de vacaciones. Colonia de vacaciones que está en la zona de Villa Zapiola, en este caso, y que tiene una importantísima cantidad de pibes. Contame. Correcto. Sí, es el cuarto año, la cuarta temporada que estamos en la colonia, en Villa Zapiola. Y bueno, esperando este año, comenzamos hace 4 días, el día lunes, comenzó esta temporada y ya están ocurriendo aproximadamente 150, 160 chicos. Diciembre por lo general es medio flojito y más aún en estos días porque todavía están terminando están el ciclo escolar. Con fiesta, entrega de diplomas, boletines, sí, etcétera. Sí. Y a partir de, bueno, ya la semana que viene esperamos que el número se incremente un poquito más. Y enero es el mes... tope. Sí. La cresta de la ola. Exacto. En general, para todas las colonias es el mes más importante. Así que, bueno, esperamos que lleguen algunos chicos más. O sea, está abierta la inscripción. Sí. Sí, está abierta la inscripción. Inclusive los que van en enero pueden inscribirse ahora para ya reservar su vacante y ya quedar inscriptos para comenzar sin problemas el mes de enero. Aténdeme, acá estamos viendo algunas imágenes, todas corresponden de estos días, de este sí, momento. Sí, la mayoría. Chicos actuales. La mayoría son de estos días. Hay alguna del año pasado. Esa de la derecha me parece conocida tuya. Sí, okay. Sí. Ok, creo que es tu hija. Exactamente. Sí, la mayoría son de este año y nada, pusimos 2 o 3 del año pasado porque, bueno, como recién comenzamos la temporada, recién estamos sacando las primeras fotos, claro, correcto. Claro. ¿Puedo preguntar cuál es el lugar de la colonia en Villa Zapiola? Sí, el lugar está ubicado en el Banco Rural, la calle Zapiola, al 432. Zapiola y Astúguez. Zapiola y Astúguez, al lado de la comisaría de Villa Zapiola, en esa misma manzana. Los fondos del jardín, los fondos de exacto, la comisaría. Correcto. La entrada está sobre la calle Zapiola. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Ahí estamos. Mirá la cancha de tenis que tiene, me guarda muy buenos recuerdos de algunas partidas. Es un lugar, la verdad que es un lugar muy... partidos ganados. Es un lugar muy lindo. La de fútbol de algunas noches y algunas heridas. Es un lindo lugar. La verdad que estamos muy contentos. En el lugar, bueno, como decimos siempre nosotros, es como si fuéramos los dueños porque de lunes a viernes no participa, los socios son de capital, vienen fines de semana nada más. Así que de lunes a viernes estamos solos y sinceramente es un lugar muy, muy tranquilo, estamos muy cómodos. Ahora, le dan vida. De lunes a viernes. Tal cual. Le dan la esencia y el espíritu que necesita una pileta, un campo de juego, una arboleda preciosa. ¿Y los chicos quedan a comer también ahí? No, porque es de media jornada. Ah, es media jornada. Comienza a 14:30 y finaliza a 18:30. Es de media jornada. Ah, solamente a la tarde. Sí, 14:30, sí, 18:30. Sí, sí. Correcto. Y Sergio, yo me imagino, ¿los pibes de qué edades? Porque veía chicos muy chiquitos. Hay de 3 a 15 años. De 3. El nene de 3, yo como padre voy con cierto temor y te entrego el nene porque me da temor si no sabe nadar de pequeño y por más que sea por ahí un buen nadador de pequeño, ya una pileta grande me da cierto cuiqui. Te entrego el nene, me quedo ahí a mirarlo por lo menos los primeros días a ver qué hacen. Mirá, este año hemos tenido la suerte, si se quiere decir, no hemos tenido ningún problema de adaptación, vamos a decir, porque otros años... Los primeros días, obviamente, los nenes chiquitos de 3 años, 4 años, no conocen a los profesores, no conocen el lugar, llevaba 2 o 3 días de una especie de adaptación, lo que es en el jardín de adaptación, donde el papá se quedaba, a veces a un costado o a veces en el grupo hasta que se integraran con los profesores. Este año no hemos tenido ningún caso, no quiere decir que los tengamos con los nuevos que lleguen, pero la verdad no hemos tenido chicos que han llorado o que se han, le ha costado adaptarse.
Igualmente, más allá de la pileta grande que vos decías, hay una pileta chiquita. Ajá. Donde los nenes de 3, 4 y 5 años van a esa pileta. ¿Quiénes tienen más problemas de adaptación, los varoncitos o las nenitas? Los varones. Los varones, somos mariconcitos. Sí, ya de chiquitos algunos. Sí, no, las chicas son más... ¿Te ha tocado llevar a alguno de tus nietos a la pileta, a algunos centros recreativos, y que te han costado y onda, no, abuelo, y se te colgaba del brazo y no te largaba? No, me pasó con una hija. Bueno, creo que la conoce, Inés. Sí, me pasó con una hija, ya es recuerdo antiguo. Cuando, sí, por supuesto. Cuando lucías pelo largo y voy a contar una anécdota, porque acá hay excepciones siempre. Siempre hay excepciones. Sí. Bueno, contaban que a los nenes les cuesta, ¿no es cierto? Bueno, soltarse. Y bueno, yo tengo tres hijas, así que nenes, bueno, tres hijas. Una de mis hijas, una de mis hijas, Inés, ¿no? Que, bueno, mandé al frente con nombre y apellido. Si es la hija de Barbosa, es Inés Barbosa. No, bueno. Y le tocó a los tres años empieza el jardín. Sí. Y no se quería quedar. Claro. No se quería quedar. No sé si hay otro caso en la historia. ¿Por qué? Porque durante el primer mes me quedé en la salita con ella, sentado al lado. Y haciendo el 910 de Paso del Rey, y haciendo todas las cosas que hacían los nenes. Me acuerdo que había que dar cuerda a la garganta, y el papá también, decía la maestra. Un mes me quedé. Tu hija fue solidaria. Gracias, Inés. Tu hija fue solidaria. Un mes en la salita ahí. Tu hija fue solidaria. Se dio cuenta que nosotros antes no hacíamos jardín. Entonces dijo, mi viejo... No, yo no hice jardín. Tiene que hacerlo. Perdón. Claro. Rectificó la situación tu hija. Sí. Te hizo hacer el jardín. Y así que se adaptó. Pero tres años después, creo. Bueno, ¿Lo logró? Vos. Me costó un poco. Todos tenían tres años y yo creo que tenía 30. Moviendo la manita. No, claro, todos tenían tres años y yo creo que 30. Pero bueno. Te saluda Celso Gallego del barrio La Perlita con mucho cariño y guarda muy lindo recuerdo una de persona. Una pregunta quiero hacer porque soy... ¿Qué jugador Gallego? Un señor, la verdad que una persona... sinceramente muy muy noble, muy buena, y la verdad yo también le mando un gran saludo, hace rato que no lo veo, pero muy buena persona fundamentalmente, y que trabaja muchísimo por los chicos, la verdad que es él busca mucho. Un muy buen recuerdo tengo de Celso, le mando un gran abrazo, hace rato que no lo veo. Decías, Mario, perdón que te interrumpí. No, ¿hasta cuándo se extiende el pedido? Mirá, nosotros vamos, arrancamos como dije este lunes, y finaliza la colonia el día 12 de febrero. Es la primer quincena de febrero, trabajamos, y ya después, tenemos la particularidad que muchos docentes, los profesores tienen que volver a las escuelas, los chicos ya empiezan con el tema de los colegios, nosotros que nos vamos unos días de vacaciones porque después de la temporada... Y hay que acercarse ahí al banco rural. Sí, la inscripción se hace directamente, tuvimos días de inscripción, pero fueron previos, ya ahora la inscripción se hace directamente en el banco rural, los de lunes a viernes de 14:30 a 18:30, que es el horario donde funciona la colonia. Directamente se completa una ficha de inscripción y ya se puede comenzar. Ahora, ¿sí? Sergio, yo decía de la adaptación de los nenes, y me da un poco de cuiqui el dejarlos en una pileta chiquitita, por más que sea. El temor principal del padre no es que se caiga y se golpee. Es la pileta. Es la pileta, inevitablemente es la pileta. Y por más que vos me digas, es una pileta chiquitita. 20 centímetros alcanza para que un nene tome agua en exceso. Y los nenes chiquititos, obviamente tendrán, no sé, cobertores, brazaletes, o no hace falta, pero les enseñan prácticas. Fundamentalmente a que despacito y copiando a otros compañeritos y demás con el juego, con la parte de divertimento, empiezan a bracear y empiezan a animarse al agua, que eso es lo fundamental, romper esa gran barrera que es no sé nadar, aprendí a nadar en la colonia. Y mirá, básicamente somos anti-bracitos, esos brazaletes, salvavidas, tratamos de que los chicos no los traigan, de hecho no los traen porque si los chicos se acostumbran a usar esos brazaletes o a usar un salvavidas, después le va a costar más el tema de animarse a nadar, meter la cabeza en el agua, lo que fuera. Fundamentalmente los chicos de 3, 4 y 5 años lo que se hace, por supuesto, hacen todos pies, la pileta tiene 40 centímetros, cualquiera de los chicos no le llega ni a la cintura,
Comienzan con jueves, donde ponen la cara dentro del agua, ni siquiera la cabeza. O sea, el típico chapa-chapa. Soplan el agua de a poquito, como para ir introduciéndose, adaptándose. Una vez que van pasando esas etapas, vamos a decir, yo te diría ya finalizando enero, comienzan algunos chicos, los profes, los empiezan a llevar a la pileta grande. Por supuesto, sosteniéndolos, con el flota a flote, tal cual. Van de a uno, van de a dos. Y de a poquito los van introduciendo a la pileta grande como para también que tengan una experiencia de haberse metido en la pileta grande. Hablamos de chicos de 3 y 4 o 5 años, ¿no? Claro. Ya los de 6 y 7. El grupo de 6 y 7 arriba, por supuesto que hacen pie en la pileta y por otro lado ya la mayoría saben nadar o no le tienen miedo al agua, meten la cabeza, ese tipo de cosas. ¿Qué liberación para el padre cuando vos vas y ves a tu hijo, que tu hijo se defiende solo en el agua? No, realmente... Porque hay muchos papás que por ahí no son dúctiles en el agua, que no son buenos nadando... Y que claro, es una barrera esa. Claro. Yo, por ejemplo, diría al respecto la importancia, ¿no? Y yo creo que hasta la necesidad que los nenes desde chiquito pudieran familiarizarse con el agua. Seguro. Yo, es odioso hablar de uno mismo y autorreferencial es lo más odioso. No, pero quiero de hablar ahí, de Mario. Quiero hablar de una nieta que tengo, hija de Inés. Hija de Inés. Pobre Inés. Una nieta. Inés, mil disculpas, tu padre te pero está esta, matando. Pero esta nieta, Inés, la llevó a natación a los 7 meses. Claro. Hoy tiene 7 años. Se imaginarán ustedes lo que es esa nena en el agua. Sí. Un delfín. Un delfín. Tal cual. Exacto. Hace lo que quiere. Lo ideal. Es decir, porque no solo la tranquilidad que tiene uno, digamos, en esa situación, sino que además lo saludable, claro. Lo bueno, el contacto con el agua. Aparte del desarrollo físico que contiene. Todo. O sea que yo creo que hasta como que habría que recomendarlo en la medida de lo posible. Bueno. Sí, ¿me acordás? ¿Te quedas 10 minutos sí, más o no, menos? Cómo no. Porque vamos a hacer una pequeña pausita. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Perdón, 7 de la mañana, 31. Ya vamos por la segunda pausa. ¿Y qué hicimos hasta ahora? Nada. ¿Qué hicimos hasta ahora? Qué cosa increíble, ¿eh? Qué fácil. ¿A qué venimos? La plata acá, solamente por hablar. ¿Cómo? Por nadar, ¿Cómo? ¿Qué nada, hicimos? Nada y nada. Acá Sergio. Lo único que hicimos fue nadar. Nada. Nadar. Nada, nada. Nadar. Bueno, ya venimos con más temas que hacen a nuestra vida en comunidad. Solamente de eso se trata este encuentro, de charlar con nuestros vecinos, nuestros amigos, gente de Moreno. Y hoy desde acá vamos a saludar a alguien que cumple años, desde acá. Trato hecho. Y desde acá voy a saludar, porque en verdad me saludó ayer, un morenense que está en Japón, está en Osaka. Qué suerte. Y bueno, se va ahora a Tokio. Se va a Tokio ahora, a la mañana, ya son la noche de allá. Sí, está viajando hacia Tokio en este momento. El Lavandina, ¿eh? El Lavandino Onofrio está de Moreno a Japón, ¿no, papá? Bueno, vamos a compartir algunas fotitos en minutos nada más. Pausa, ya volvemos, dale. Got nothing in my brain. That's what people say.
Nuevo Absorsol Premium, granulado higiénico para gatos, con bandeja descartable lista para usar, fácil de armar y 100% natural. Nuevo Absorsol Premium. Tu gato sabe para qué se utiliza. Sobran los motivos para encontrarnos en Nine. Y también te van a sobrar motivos para brindar con nosotros, porque con tu compra de 1.200 pesos o más, te obsequiamos un exclusivo 900 Extra Brut. Los más chicos también son parte de esta alegría, porque Papá Noel nos visita para recibir sus cartitas. Y para despedir el año con todo, el 17 de diciembre a las 21 horas, vamos a compartir la alegría de haber estado juntos con un novedoso espectáculo lumínico y nuestro clásico show de increíbles fuegos artificiales. Vení a pasar un cierre de año inolvidable, como siempre, en Nine, tu lugar en el oeste. La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2016. Podés elegir entre una oferta de 12 carreras y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita. Inscribite ahora entrando a nuestra página web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Bueno, perfecto. Son las 7 de la mañana, 37 minutitos. Apareció el mate. Desapareció Aldana, ahí está recomponiéndose, se fue a tomar un tecito porque andaba media descompuesta del estómago. Ahí nos mandaron un mensajito para ella que nos dicen saludos, muy buenos días para todos, saludos en especial para la muñequita Aldana y otro para todos ustedes. Ok, bueno, muchas gracias por los mimos, muchas gracias por los mensajes. Aquí también teníamos el mensaje de Roberto, nos dice: no se olviden que el próximo fin de semana tenemos la fiesta, tenemos la fiesta en la zona de La Reja. Esperamos la presencia de todos ustedes para poder participar por los 75 años de La Reja. Este mes, no te olvides que es el mes promocional de DirecTV. No, este mensaje no tiene que el ser leído. No, ese no. Publicitario. Bueno. A menos que DirecTV quiera ser anunciante. Okay. Bueno, hoy jueves se van a hacer entrega de las distinciones al personal policial de las distintas dependencias, áreas y funciones, acto que tendrá lugar allá por las 18 horas en más en el Teatro Leopoldo Marechal de la calle Asconapé 85. En ratitos nada más vamos a ver si podemos ampliar este detalle, esta información que desde años atrás se viene llevando a cabo en el mismo espacio del Teatro Leopoldo Marechal. Por aquí tengo otra invitación, otra propuesta. Es un homenaje a un músico con música, precisamente. Se trata del homenaje a Gastón Silva, este joven que lamentablemente murió electrocutado en un local con ciertas limitaciones que está sobre la colectora de la autopista del Oeste. El grupo El Bizcocho va a estar este próximo sábado, es decir, pasado mañana, 19, a partir de las 6 de la tarde, con muchas bandas en vivo haciendo
un festival homenaje a Gastón Silva en el Club 27 de Mayo de La Reja Grande. Vamos a ver si podemos charlar en la calle La Tradición 2027, La Reja Grande. Gastón Silva, bueno, quedó electrocutado en un escenario en pleno show en Mike Flower, un local que tenía algunas deficiencias sobre la autopista del Oeste aquí en nuestro partido de Moreno Barrio, Parque Paso del Rey. Bueno, ¿cómo anda el mate? El mate, déjame que ya te digo. Bien, tiene que estar bien. Okay. ¿Cuándo un mate va a estar mal? Y qué sé yo. Depende. Si lo sigo yo, está mal. ¿Se va? ¿Porque no sos de tomar mate? Poco, pero soy muy malo cebando. Ah, sos malo cebando. Sí, yo también soy malo cebando. Sí, sí, yo soy bueno cebando y malo tomando. Ah, yo soy bueno tomando, y malo cebando. Malo. Sí. A mí se me quema. No, no tiene por qué. Y por otro lado, o sea, hay algo que no me gusta cuando tomo 4 o 5, descanso 10 minutos y se me pone la yerba de arriba media oscurita. Eso me molesta. Sí, sí. Bueno, vos sabés que algún día, no es el momento, vamos a dar una pequeña clase de cómo se hace el mate. Bueno, okay. Yo, okay. Acordate que nací. Voy a tener que venir. Nací entre los yerbatales, así que algo entiendo. Me estás chapetoneando, diría el misionero. No. ¿Vos de dónde sos oriundo? ¿Oriundo? Sí, ¿dónde naciste? ¿Qué quiere decir oriundo? Bueno, que naciste en... ¿Naciste dónde vos? Ya te dije. Pero no me acuerdo. En San Ignacio, provincia de Misiones. Cierto, sos misionero. San Ignacio, provincia de Misiones. Cierto. Pero en serio que había yerbatales ahí. Claro, sí, claro. Sí, y yo gateaba entre los yerbatales, sí, así claro. Que mirá lo que es esto. Ahora, es jodido estar debajo de los yerbatales. En esa zona hay mucha víbora. No, pero los lugareños, lugareños no nos reconocen. Sí, todo lo que quieras, pero las hay. Igual que los teales que por lo general se cosecha con la mosquito, sí, abajo por supuesto. Se enrosca mucho bicho. Sí, sí, no, pero bueno, pero un bicho más no le hacía nada en ese caso. Claro, se confundía, se mimatizaba. Bueno, mirá el título de la clase de mate que vamos a dar en algún momento, el título. Agarrá bien el porongo, no. Ponelo de costado, pegale los chirlitos. No, qué chirlitos. No, pero escuchá el título, ¿no? Invento de la casa. Sí. Una cosa es... cebar mate, y otra cosa es regar yerba. Claro. ¿Te pusiste a pensar? Claro, tal cual. ¿Viste el que ceba así? Eso no se hace, Juan. Ah, puede ser. No, no se hace eso. Mirá esto. Claro, la mitad seca y la mitad... Por supuesto, el agujero eso, ahí rodeando técnica, la bombilla y ahí se pone el agua. Está bien eso. Bueno, eso está esto bien. Como para empezar. No, yo le doy por arriba, remuevo la bombilla, le tiro un kilo de azúcar y tomo agua con azúcar. Mate cocido toma. Claro, yo tomo mate cocido con bombilla. Lo mío es un cachivache, pero bueno. No, sí es un cachivache, no es mate eso. Ahora, yo tomo amargo. 3 mates, voy al baño, me cago enseguida. Ahora, qué mala palabra eso. Ahora, tomo 3 pavas o 3 termos. Lo de oriundo está bajo robando. Lo de oriundo está bajo robando. Nacido. Nacido. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, Sergito, yo para no ocupar tu tiempo, y un poco habíamos hablado de la colonia, y un poco habíamos hablado de esta importante iniciativa, actividad que es nuclear a todos los pibes, de convocarlos a divertirse, actividad contra escolar y actividad para los padres, que los chicos estén ocupados. Uh-huh. Que se diviertan, que estén entretenidos, que formen nuevos amigos, nuevos grupos. La colonia, me decías, tiene espacio para más. ¿Hasta cuánto es el cupo? Y 300 chicos aproximadamente. Ah, estamos cupo. En la mitad. Sí. El mes de diciembre, ya te digo. Pero han llegado a tener casi 300. Sí, hemos tenido 300 y pico de chicos. Ah, 300 y pico. Que fue hace 2 años. Y la verdad que... Sí, a ver, vos tenés inscripto 300 y pico de chicos, lo que pasa es que hay una rotación todos los días. Un día uno no viene por una cosa, por otra. Siempre tenés una merma de 20, 30 chicos por día que... cumpleaños, que van a la casa de la abuela, están de vacaciones, aparte de ellos. O que no tiene ganas. Exacto, entonces, tal cual. Bueno, se va regulando sola. Decime, ¿vale cara la colonia de vacaciones? En caso nuestra no es cara para nada. ¿Puedes decir la precio? Sí, nosotros tenemos unos valores que son bastante... dentro de todo, están acomodados para el público que nosotros tenemos, que realmente... comparado con otras colonias, no es decilo, una colonia. Decilo, Enzo, decilo. Sale el mes de diciembre y esta quincena, y la quincena de febrero, 500 pesos.
500 mangos nada. 500 pesos. Y el mes de enero, que sería el mes completo, 900 pesos. 900. Sí. Okay. O sea que hay una inscripción de 150 pesos, donde le damos la remera de la colonia, pero realmente es accesible. Es muy accesible. Muy accesible. Para el público. Así que, bueno, ¿quieren inscribirse? De lunes a viernes, de 14:30 a 18:30, en el mismo lugar, en la colonia, ahí podrán inscribirse. Villa General Sapiola, esquina de Astugues, en el polideportivo, media cuadrita o pegadito a la comisaría. Sí, ahí a 100 metros de la comisaría. Sí, sí, conocido como el Banco Rural. El Banco Rural, exacto. Claro. Sí, que ya, bueno, ha dejado de serlo, pero ese es en ese lugar. Te comento, hablamos de los chicos de 3 años, de 4 años. Tenemos a partir del año pasado un grupo de 13, 14 y 15 años de chicos, que son chicos que han venido el primer año, el segundo, y se han ido enganchando. Y ya son chicos que con 14, 15 años siguen viniendo a la colonia, y realmente para nosotros es un placer. Tienen su grupo con profesores y participan de las actividades, no tanto como colonia, sino más como club. Pero 14, 15 años hacen un grupito y van a afeitar salvar. Realmente es un grupo que se ha formado y que continúan viniendo, y la verdad que está bueno. Pasamos un teléfono si la gente quiere vernos, si la gente quiere comunicarse, quiere participar, para si directamente no va, porque por ahí quiere hacer alguna pregunta, perfecto, alguna consulta. Decir, el mío es 11-56-37-52-68. Repetimos, 11-56-37-52-68. Para todas aquellas que quieran, aquellas personas que quieran informarse, preguntar, naturalmente, aquí está el profesor Sergio Mateas. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Y por supuesto, te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y lo último, agradecerte a vos, porque la verdad es el cuarto año que estamos y los 4 años nos han llamado para poder contarles a ustedes y al público desinteresadamente este proyecto. ¿Qué te dijo Papiro? Gracias. ¿Qué te dijo Papiro? ¿Qué te voy a cobrar? Muchas gracias realmente. Es la primera hora que han estado, así que la verdad que muchas gracias. Bueno, hacemos una brevísima, chiquitísima pausita. Ya estamos en diálogo con el comisario Gustavo Subirá. En instante, vamos a ponerlo entonces. Te agradezco, Sergio. Vos liberate, quedate, compartí, salí como quieras. Formato de radio, cero problema. Muchas gracias. El comisario Gustavo Subirá está en línea. Vamos a charlar con él respecto de esta jornada que se llevará a cabo en el día de hoy, donde los policías tendrán una jornada de distinción. Comisario, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va a todos? ¿Todo bien? Gracias por atendernos, muy atento. No, por favor, buen día. Bueno, el comisario Gustavo Subirá es el titular de Moreno Primera, pero antes de ser el titular de esta dependencia policial, estuvo durante muchos años en lo que es la departamental, que por entonces era Moreno General Rodríguez, hoy solamente la departamental de Moreno, y él era un poco el alma mater o el responsable de la organización de este acto de distinciones. Quisiera recrearme cuál es el espíritu para este acto del día de hoy. Sí, bueno, hoy celebramos en la fuerza 135 años de su creación, ¿no? Que es tan importante para todos nosotros, para el personal y demás. Por eso, bueno, hoy se ha designado ese día, que va a ser hoy a las 18 horas. Se va a llevar a cabo en el Rotary Club de Moreno, de la zona norte, en la calle Alcorta, 1931. En el Rotary Club se hace, Gustavo, tenía entendido que era en el Marechal. ¿En el Rotary se hace? No, en el Rotary. Ah, ok. En zona norte, en la calle Alcorta, enfrente de las vías. Ok. Donde, bueno, están invitados todos aquellos que quieran concurrir, en especial el personal policial y los familiares. Ok. Donde se va a hacer entrega de distinciones, tanto a aquellos personal herido, a familiares de fallecido que hemos tenido este año de la policía local, donde, bueno, también aquellos que sean destacados, premio estímulo al mérito y demás. Un total de 80 efectivos en lo que es el ámbito de seguridad de Moreno y de aquellas policías descentralizadas que hacen a toda la policía, ¿no? Lo que es investigaciones, narcotráfico local y demás. Subirá, ¿se integra entonces el personal de la policía local? También, sí. Ah, sí.
¿Qué cantidad de efectivos de la fuerza creen que van a estar presentes hoy, más allá de los distinguidos? Y calculamos entre los 80 distinguidos y calcularemos 50 efectivos más, entre jefes y demás. Ajá. Lo que sí, a eso se acopla a los familiares y todos aquellos invitados que por protocolo y organización corresponden, ¿no? ¿Autoridades presentes esperan? Sí. ¿Autoridades de la fuerza, autoridades políticas, interpreto? Exactamente, sí, en especial la del señor intendente, ¿no? Ok. Bueno, a esperar entonces 18 horas. El pronóstico dice que no nos va a jugar una mala pasada, pero el Rotary es bastante amplio, grande, alberga mucha gente. En consecuencia, por las dudas, capuchita y paraguas, ¿no? Pero para la previa. Seguramente, pero es cubierto, así que no. No vamos a tener inconvenientes. No vamos a tener tanto problema, pero bueno. Bueno, Gustavo, gracias por estos instantes, muy atento, y deseamos que tengan una muy buena jornada en el día de hoy y que se pueda llevar a cabo en orden y que todos estén felices con las distinciones, con los reconocimientos, y que esto los embarque, obviamente, más allá de celebrar los 135 años de la creación de la policía, en un mayor esfuerzo, mayor dedicación y, como siempre, poner lo más que se pueda al servicio de la comunidad. Seguramente. Bueno, gracias, como siempre, a ustedes que nos llaman y se acuerdan todos los años, que es una fecha muy importante, ¿no? Más allá de lo simbólico y el festejo que dura tan poco, como yo siempre digo, esto es día a día y hay que reconocer el esfuerzo de aquellos que no tienen horario, que somos todos, ¿no? Me incluyo, pero yo los represento y hay que valorar mucho eso. Dejan la familia y entre tantas cosas, y lo más preciado que en algunos casos dejan la vida, ¿no? Subirá nuevamente, gracias. Bueno, un abrazo y saludo a todos. Y hasta siempre. Chau. Bueno, el comisario sub... No sé si es comisario, creo que es subcomisario todavía. Gustavo Subirá, qué lástima, no le pregunté. Ah, pero de todas maneras es el titular de Moreno Primera, de la dependencia policial más importante que tenemos en nuestro distrito. Y además es el hermano del jefe departamental, de Gustavo Subirá. Hombre con el cual hemos tratado mucho tiempo a raíz de precisamente esta organización de la entrega de las distinciones, que es muy amplio, es muy grande, muy afectivo, porque, bueno, la mayoría de los efectivos policiales, por no decir casi la totalidad, son integrantes y vecinos de Moreno. Y, claro. Y nos están viendo, muchos de ellos, sus familiares. Y después, obviamente, te siguen a través de la pantalla, a través de la tele, del vínculo, del encuentro, del cruce en la calle, porque la realidad es esa. La policía local son de Moreno, la policía convencional, estructural, también lo es de Moreno en su gran parte. O por lo menos viven acá. Y sí, mayormente. Bueno, mensajito, Mari, del barrio Los Nogales, dicen, busquen auspiciante de yerba mate. Ah, no es mala idea. Buena idea. Muy bien, muy buena idea, muy buena idea. Muy bueno, buena ponerle idea. Marca acá, muy buena idea. Bueno, ¿estás mal, Negri? Estás mal, se nos cayó Aldanita, está media complicada. Bueno, son las 7 de la mañana, 52 minutitos, hasta las 9 hacemos este repaso de temas. Recordamos, Sergio, como vos quieras, no estás condenado a estar acá, estás liberado, porque la idea era que hagamos un cambio de cámara para que vos puedas salir, pero es formato de radio, tenés que salir, liberate. Andá tranquilo. Yo te saludo, te libero. Que te vaya muy bien. El formalismo de la pantalla quedó de lado, quédate tranquilo. Que te vaya muy bien, buen día. A vos, mi viejo. Cuando Fede lo disponga, cuando él diga, vamos a saludar a alguien que cumple años hoy. Ah, bueno, ¿quién tenés que cumple años hoy? No, Mario, lo mandaste en cana. Le mandé una foto y un video para que le elija. Bueno, a ver, ¿pero de quién? ¿Te llegó la foto? Bueno, ¿de quién? Sí, poné la foto. Bueno, ¿pero de quién? ¿De quién? Quiero saber quién cumple años hoy. ¿Vos querés saber quién cumple años hoy? Sí, Mario, no me hagas tanto enigma, dale. No, yo no hago ningún enigma. A ver, ¿quién cumple años hoy? ¿Nosotros? ¿Quién? No sabe. ¿Está? A ver quién cumple años hoy. A ver si lo conocen. Ah, Jorge Bergó. ¿Hoy es el cumpleaños del Papa? Ni más ni menos. No. El Papa Francisco. Debe cumplir los justos. No, ni más ni menos, cumple los justos. Bueno, el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, cuando era cardenal de la República Argentina, nació 17 de diciembre de 1936 en Flores.
porteño el hombre, sí. Flores. Y bueno, hoy está cumpliendo 79 años y jesuita, por supuesto, sí. Primer, el papa número 266. ¿En la historia? En la historia de la Iglesia Católica. Y bueno, primer papa, obviamente argentino, primer papa latinoamericano, ¿no es cierto? Gran sorpresa aquel 13 de marzo de 2013, sí. Cuando habemos papa y anuncian al mundo que era nada menos para nosotros que Jorge Mario Bergoglio. Así que, bueno, desde acá y como argentino, realmente muy, muy orgulloso, muy contento con nuestro papa. Y bueno, cumpliendo él 79 años. Vos sabés que es muy apasionante, invito a aquellos que tengan la posibilidad de ver la serie que están dando, son 4 capítulos, la dan en Netflix o en DirecTV, Francisco el Jesuita. Es realmente muy interesante, es una conjugación de 3 tiempos, sí. El Papa actual, el Papa previo a la denominación y el Papa en el periodo del proceso. El rol de Bergoglio en el proceso, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, las búsquedas, las disputas, las peleas, las desapariciones, el rol que a él le tocó jugar socialmente y religiosamente en aquel momento de la dictadura militar en la Argentina y paralelamente el plano de la búsqueda internacional, ahora que es Papa, de desestabilizarlo y de dejarlo mal parado y de buscar periodísticamente cualquier artículo que lo deje patinando en el barro. Y todas las historias que se tejen del post-proceso, cualquier vinculado de la República Argentina tratan de vincularlo o asociarlo con alguna historia negra, claro. Que no se le encuentran de ninguna manera periodísticamente, en todos los momentos y en todos los escalones patinan. Exactamente, y no la van a encontrar, porque cuando fue ungido Papa, Jorge Mario Bergoglio, yo tengo varios amigos jesuitas, yo estuve muy cercano a ellos, pero tengo un amigo jesuita, que lo conozco hace más de 50 años, yo sí que era pibe, él muy jovencito, este jesuita que es de San Miguel, hoy tiene 77 años, está muy bien de salud, yo lo sigo viendo, sigo hablando con él, y muy, fíjate vos que son contemporáneos, claro, digamos. Claro, 77, así que, 79. Exactamente, y bueno, este jesuita que está concretamente en la parroquia de Trujuy, ahí en la calle 1, ni bien entrando al partido de San Miguel, bueno, lo conoce, imagínate. Claro. Pero más que mucho. Entonces, lo primero que hago cuando me entero que Francisco es Papa, lo llamo a este sacerdote jesuita y hablamos muchísimo. Y me contó, sobre esto que vos estabas diciendo, me contó una serie de cosas donde a él, a este amigo mío, le tocó en persona, digamos, esta situación. Y bueno, cómo Bergoglio, que era en ese momento provincial, o sea, el superior de la orden, ¿no es cierto? Cómo lo protegió, lo cuidó, le aconsejó qué hacer. Bueno, y hay muchos testimonios que tiran por tierra toda aquella cosa de alguna cosa oscura, turbia, digamos, de Bergoglio con la dictadura. Muchos testimonios... Lo buscan y lo van a seguir buscando. Y lo van a seguir buscando, pero también, desde vinculación con la dictadura, desde caídas como hombre ante mujeres... Desde acciones marcada dentro de la iglesia. Estamos hablando de un documental, Sí, sí, sí. Bueno, que puede tener intencionalidades, búsquedas. Bueno, yo no lo muy particulares. No lo vi. No lo vi los 4 capítulos todavía. Claro, no lo vi el documental, pero quien busca también va a encontrar infinidad de testimonios. Bueno, de infinidad de testimonios, digamos de. Es que la balanza está acá, Hay una diferencia notable. Una diferencia notable. Es una trama donde una de las patas de la trama lo que busca es encontrarle algo. Y buscan y buscan, todo se le cae. Todo se le cae. Todo se le cae y no hay manera de encontrarle algo. Y porque cuando la realidad es contundente, es elocuente, digamos, bueno, es muy difícil ir contra ella. La copa estaba... No queda nada. No hay nada. Tenía contenido. No hay nada. Este, no hay nada. Bueno, así era que. Nada. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, feliz cumpleaños entonces para. Para nuestro querido Papa. Papa Francisco. Habemos Papa. Bueno, ¿sabés cómo se llamaba el papá de Francisco? Francisco. ¿Eh? No. ¿No? No. Mario Francisco Bergoglio. Ah, mirá qué coincidencia. Sí, sí. Pero no es Francisco por el padre. Claro, él era Jorge. Jorge Mario. Y el papá de él se llamaba.
Mario Francisco. 100. ¿Quieren llamar? ¿Quieren comunicarse? Háganlo ya. A partir de este momento vamos a sacar un concursante por los 1,000 pesos. A ver quién se lleva los 1,000 pesos mañana. Ya tomamos el primer llamadito. Prepara el teléfono, dale, liberalo. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1,000 pesos están en mi mano, 1,000 pesos se van mañana. Quienes quieran participar por estos 1,000 pesos deben sumarse a los dos que se comunicaron el lunes, dos el martes, dos el miércoles. Y en esta franja, antes de las 8 de la mañana, queremos el primer llamado. 462-0583. Obvio, nos encantaría nadie llame y que el dinero quede, pero sabemos que eso es imposible y sabemos con certeza que también el dinero es poco. Por ahí la semana que viene hacemos dólares directamente, ya que hay cepo. Claro, ¿por qué vamos a...? No, ya los dólares van a andar. En... Claro, podemos tirar dólares acá a la mesa y listo. Sí, ya la semana... Dólares. Claro. La semana que viene le ponemos dólar. Claro. En vez de pesos, dólar. Dólares. Sí, sí. Es buena idea esa, ¿eh? Bien, Barbosa, sos muy creativo. La semana que viene aparecemos con los marrones acá, porque viste que eran verdes y ahora son marrones. O sea, el espíritu verde estricto han empezado a mutar. Ya tiene el 70% verde y el resto de otros colores. Así todo es. Cambia. Todo cambia. Bueno, buen día. ¿Quién está en línea? Hola, sí, buenos días. Hola, buen día. ¿Cuál es su nombre? Liliana. Liliana. ¿De dónde, Lili? De barrio San José, La Perlita. Liliana del barrio San José. Vocecita que recién me levanto, ¿no? Sí, no hace mucho que me levanté. Nos levantamos y hacemos unos matecitos, sí, un tecito, sí. Un café, ¿qué onda? Mate. Unos matecitos. Sí. ¿Dulces o amargos? Dulce. Dulcecitos, ok. Bueno, Liliana, ¿a qué te dedicas? Ama de casa. Ama de casa. ¿Quién trabaja? ¿Quién provee en casa? Yo. ¿Vos? Sí. Ok. No conocía esa ecuación. Ama de casa y proveedora. No, no, pero bueno, es muy común. ¿Cómo? Es muy común que trabaje a... Pará, que se me acopla. Liliana, estás en línea, ¿no? Sí. Ok. ¿Me explicás? No te entiendo. Vos sos ama de casa y trabajás en tu casa. Sí, trabajo en mi casa. Ah, ok. ¿Tenés chicos? Sí. Ah, ok. Tengo dos nietos. ¿Y dos nietos? Ah, sí. Grandecitos ya tus hijos. Sí, mis hijas son grandes. Perfecto. ¿Algún hincha de River por la casa? No. ¿Sabías que la condición es que sean hincha de River los que participan, no? No. Sí. Pero eso se cae de maduro. No, hay ningún... Dijo Nicolás. No. Bueno, listo. ¿Sobre qué calle vivís, Lili? Venezuela, entre ¿Listo? Colombia y Chile. Ahí, rimó justito. Bien. Rimó justito. Bueno, Lili, deseo que tengas mucha suerte y que el próximo viernes, mañana, a partir de las 8:30, estés atenta y que a lo mejor no es mucho, porque la verdad que, como decíamos, sí. Ya no hacemos mucho. Pero solamente a los fines de algo a ganar, 1,000 pesos no es poca cosa. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias por participar. ¿Dejaste tu número de teléfono? Sí, lo tenemos. Ok. Gracias, Lili. Un beso. Un beso. Chao, chao. Hasta luego y suerte. Chao, chao. Bueno, son las 8 de la mañana y 2 minutitos. Qué adelantado que soy, por Dios. Sí, soy, no, la verdad me quedé... Últimamente... Me quedé sorprendido, con eso de Maduro y ahí resulta que vive en la calle Venezuela. No. Una proyección ni que la conozco. Las pelotudeces que hay que decir. Dios mío, bueno, escuchamos. Para Eduardo Sora dijo... Hablando de... Dijo Poroto Ledesma. Hablando de algo dijo serio. Dijo Poroto Ledesma. Y sí. Cómo la remán dulce de leche. Escuchame. Bueno, escúchame, para poner un poco de seriedad a esta mesa. ¿Ahora? No, son las 8:03. ¿No es hora de poner seriedad? No, la seriedad tiene que ser con la pauta publicitaria. Vendeme, y cuando venimos, lo serio de Mario Barbosa. Que me agarra la cosa. 8:03, vende, dale. Got nothing in my brain. That's what people say.
she wonders without knowing, where did we begin? Nuevo Absorsol Premium, granulado higiénico para gatos, con bandeja descartable lista para usar, fácil de armar y 100% natural. Nuevo Absorsol Premium. Tu gato sabe para qué se utiliza. Sobran los motivos para encontrarnos en Nine. Y también te van a sobrar motivos para brindar con nosotros, porque con tu compra de 1.200 pesos o más, te obsequiamos un exclusivo 900 Extra Brut. Los más chicos también son parte de esta alegría, porque Papá Noel nos visita para recibir sus cartitas. Y para despedir el año con todo, el 17 de diciembre a las 21 horas, vamos a compartir la alegría de haber estado juntos con un novedoso espectáculo lumínico y nuestro clásico show de increíbles fuegos artificiales. Vení a pasar un cierre de año inolvidable, como siempre, en Nine, tu lugar en el oeste. La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2016. Podés elegir entre una oferta de 12 carreras y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita. Inscribite ahora entrando a nuestra página web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Bueno, perfecto, abriendo un nuevo bloque, un nuevo segmento. A partir de las 8 de la mañana, entre las 8 y las 9, tendremos otro participante, pero sepa usted que, ¿qué pasó? Ahí estamos. Ah, perfecto, vamos mirando un poquitito el partido. Está por ahí el Barcelona, que está por jugar, está jugando, mejor dicho, el partido. El partido frente al Guangzhou de China. Ya lo vamos a encontrar. Está complicada la posibilidad de Messi, ¿eh? Estaba con cólicos renales, bastante jodido. Bueno, vamos a ver qué pasa. Espero que llegue, pobrecito, a jugar frente a River. Espero que llegue. Me encantaría que Barcelona pueda. No es lo mismo ganarle, no es lo mismo ganarle a Barcelona con Messi que sin Messi. Claro. Claro, si no después van a hablar, les ganaron porque no estaba. Porque no estaba Messi. Claro. Cosa que no creo que suceda, ¿no? De todo corazón lo digo. Sí, sí. No, como analista deportivo, despojado de toda. Se nota. Sí, sí. Sí, despojado de todo partidismo. Ok. Gracias a Margarita que se comunica con nosotros. Margarita es del barrio La Victoria. Dice, le encanta a Margarita el formato radio que tenemos dentro del canal. Bueno, fantástico. Viste que yo te dije siempre, sí. Uno o dos tenemos. Sí, sí, sí. Yo que ya. No son muchos. Para empezar está bien. Que no son muchos, pero alcanzan. Bueno, decíamos antes de la pausa que el Moreno Corre finalmente se hace. Exactamente, fue confirmada por esta gestión. Cabe aclarar que bueno, la gestión anterior, la que tuvo mandato hasta el 10 de diciembre. Mariano West, concretamente con el subsecretario Gastón Cabaña, dijo no se hace la carrera, la maratón. Moreno Corre. No se hace. Pero esta gestión, con las nuevas, digamos, autoridades en el área deportiva del municipio, han anunciado y confirmado que el próximo domingo, 20 de diciembre, a las 7:30 de la mañana, en la Plaza Buján, segunda edición de Moreno Corre. Te adelanto dos cosas. Primero, va a ir la mitad de la gente. Segundo, no va a ir el intendente y no voy a ir yo. Somos todos de River, vamos bueno, a mirar pero el partido. Quiero aclarar, vamos a mirar el partido. Con todo el respeto que me merece esa audiencia, quiero aclarar que Moreno tiene más de 500.000 de habitantes. Así que no lo tomen a mal, pero no, se puede llenar igual la Plaza Buján. Fue solo una chance. No, de todas maneras, en serio. No, sí. Puede que muchos resten su participación por el partido. Porque a esa hora, ¿no? Fanático de River, claro, 7:30 de la mañana. No, sí, seguro. Obviamente que se va a complicar.
Pero de todas maneras, no, esto es una broma igualmente. Digo, hay una importantísima convocatoria, va a haber mucha gente porque muchos esperan este domingo, muchos esperan correr, otros tantos que ya corrieron, la anterior les encantó, les gustó y se están agrupando en los teams. Estos grupos, estos grupos recreativos, estos grupos deportivos, hay muchos. Y cada team, en Moreno, que hay muchos, hay mucha cantidad de gente que va a participar de, sí, esto, de esta competencia Moreno Corre. Seguramente mañana vamos a tener precisiones sobre esta segunda edición de Moreno Corre, pero ya podemos adelantar que, por ejemplo, hay distintas categorías. Claro. ¿No? Es decir, lo competitivo propiamente son 10 kilómetros. Sí. Después... hay 5 kilómetros. Sí, 3 y 1. 5, 10, 5 y 1. Claro. Ah, 10, 5 y 1, no hay de 3. No. Ah, ok. 10, 5 y 1. Y 1 es integración. Claro, es solamente participativo. Participativo. Para que vayan a caminar. Los centros de jubilados. Exactamente. Y que caminen una vueltita a la plaza un poquitito más. Dan la vueltita a la universidad. Todo es el mundo. Claro. Es la vueltita a la universidad, un kilómetro. Más, exactamente. Salís de la plaza, das la vuelta a la universidad, es un todo, kilómetro. O sea, todo el perímetro. Todo el perímetro de lo que todavía muchos conocen como el Riglos, digamos, claro. O ex Riglos, la Universidad Justo de Moreno. Justo Darac. Corbalán, Mitre. Bartolomé Mitre, Plaza Aguja. Ese es un kilómetro. Claro, y Arribeños. Sí, claro, que está. Ese es un kilómetro. Ese es un kilómetro. Ah, muy bien. Es muy buen dato. Sí, sí. Es la vueltita a la universidad. Eso es un kilómetro. Después cinco se extiende. No sé el trazado, pero si se repite más o menos la misma historia. Llega hasta el centro de Moreno, hasta Victorica, 10 ya tiene, no sé por dónde irá, pero bueno, lo vamos a saber seguramente en el curso del día o mañana. Profesor Pedro Camps, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días a vos, a Mario y a toda la audiencia. Gracias, Pedro, gracias por atendernos, sos muy amable. No, al contrario, es un gusto, Juan Carlos. Gracias, muy gentil. Buen día. Buen día, Mario. Acá se unió el padre... el Hijo y el Espíritu Santo. La Santa Trinidad. Mirá, Espíritu, seguro que sí. Espíritu, seguro que sí. Espíritu riverplatense, en este caso nosotros. Los hijos de San Lorenzo y el hombre de San Lorenzo, o sea, los tres juntos. Bueno, el Papa, no hicimos aclaración porque no venía a cuento lo deportivo cuando saludábamos al Papa, pero Pedro bien sabe que el Papa es hincha de San Lorenzo. Pero chocolate por la noticia, obvio, lo sabe. No, pero viste que yo no hice mención, si hubiera sido hincha de Boca, el Papa no se me escapaba ese detalle. Pero vos cuando hablaste de Bergoglio hace minutos dijiste Papá. No, el Papa. Papa dije. No, Papá. Dije Papa. Papá, ok, bueno. Pedro, fuera de estas chanzas y agradeciendo tu gentileza y ya en tu rol como concejal frente para la victoria de nuestro partido de Moreno, quiero que me expliques cómo se interpreta este proyecto para la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria del 2016, donde de base, al menos esto es lo que se desprende, tendría los morenenses que abonar 35% más de impuestos, o sea, de tasas municipales. ¿Es así? ¿Tenés dos horas más de programa o no? Vos creo que sos lo suficientemente capaz como profesional, como concejal y como hijo de buen vecino para decirme sí o no, se terminó. ¿Vamos a aumentar las tasas municipales o no las vamos a aumentar? Claro, todos los años cuando llega este momento es bastante importante esto, ¿no? Mira, Juan Carlos, yo creo que tenemos que partir de una base para analizar y no tener el concepto del porcentaje previo que por ahí puede sonar a alto, y yo creo que sí, que no es un porcentaje bajo, sino de alguna manera el concepto de Estado municipal. Vos sabés que el municipio no se sustenta solo, sino que necesita fundamentalmente de la provincia y de la nación. Entonces está constantemente viendo la probabilidad de aumentar su presupuesto, que es la única manera de poder brindar un servicio a la comunidad que sea medianamente o lo más eficiente posible. En ese aspecto, y tomando esto como consideración, nosotros lo que hemos hecho es aprobar la preparatoria y vamos camino a analizar las sugerencias que han hecho el Departamento Ejecutivo
De hecho, hoy hay una reunión con el secretario de Economía, con todo el cuerpo de concejales o los que quieran ir a participar de la charla, en el área de los servicios generales y en el área también de las tasas de servicios de inspección de seguridad e higiene, las de derecho de publicidad y los emplazamientos de estructuras de equipos de comunicaciones. En este aspecto, sí es verdad que se plantea una en el proyecto de la ordenanza fiscal y tarifaria una actualización de un 35% en los derechos en general de estas tasas. Ahora, también es verdad que se incorporan una serie de detalles, te doy por ejemplo un detalle importante, las escuelas están eximidas de pagar tanto tasa de servicios generales o de seguridad de higiene aquellas escuelas privadas que no superen los 1.300 pesos de cuota. También a través de la factura de Edenor, sabés vos bien que nosotros pagamos un importe de 65 pesos aproximadamente, eso se va a autorizar hasta 80 pesos, pero no se va a hacer por el momento. Esto es palabras del secretario de Economía. Se establece un impuesto o una tasa o un porcentaje más grande para los baldíos industriales. Y después en el área, no sé si andá cortándome si tenés alguna duda. No, me vas explicando, yo voy prestando atención, voy apuntando. Perfecto. Y mientras tanto voy analizando, claro. Sigo entonces. Bien, también se van en el hecho de, por ejemplo, en las tasas de servicios de inspecciones y seguridad y higiene se van a establecer rangos según las superficies. Claro. Antes no se establecían estos rangos y por ahí un comercio que tenía tantos metros cuadrados menor a otro que era mayor de metros cuadrados pagaba lo mismo. Ahora no, ahora se va a hacer una división. También antes un kiosco o una zapatería que estaba en el centro de Moreno prácticamente pagaba lo mismo que una zapatería que estaba en Cuartel Quinto o en alguna otra localidad. Ahora va a haber una división de zonificación. Lo que se está tratando es de analizar y ver periódicamente todos los años de mejorar la fiscal tributaria para que sea muchísimo más equitativo para todos los comerciantes. Pedro, ¿y los mayores contribuyentes ya están convocados? La sesión primera medida, la sesión aprobatoria, sí o no, va a ser el 29, ¿correcto? Sí. Extraordinaria. Sí. Mirá, oficialmente no te lo puedo decir, pero sí, va a ser... Día más, día menos, el 29, el 28 o el 30, pero 29 clavado. Porque hay un plazo hasta el 30 de diciembre... la prórroga que se tomó el Departamento Ejecutivo lo mandó a la otra gestión para que el Consejo se lo accedió a eso de 60 días. Claro. Así que no puede excederse el 30 de diciembre. Correcto. Y sí, va a ser la aprobación de la fiscal tributaria y también de la parte presupuestaria, o sea, también del presupuesto que será presentado ahí. Correcto. Para ese acto deben estar los mayores contribuyentes, ¿correcto? Correcto, sí. ¿Los mayores contribuyentes son los mismos históricos de siempre o se van modificando? ¿Cómo es? La ley orgánica establece que la inscripción de los mayores contribuyentes se hace del 1 al 15 de mayo. Sí. Por lo tanto, después se aprueba por el Consejo y esa es la lista vigente. Por lo tanto, la lista de señores mayores contribuyentes del año en curso es la que se aprobó el año pasado y es la que se inscribieron este año entre el 1 y el 15 de mayo. ¿Y el mayor contribuyente tiene voz y voto o solo voto? No, tiene voz y voto. ¿Tiene voz y voto al igual que un concejal? Exactamente. Sí, okay. Sí. De hecho, se le entrega a los mayores contribuyentes la misma documentación que se le entregan a los señores concejales para el análisis y se les da también una charla
explicativa. Correcto. Los concejales son 24 a partir de estos días, y los mayores contribuyentes, ¿cuántos? También tienen que ser 24. También 24, sí. Es decir, 48 personas emitirán su opinión, levantarán la mano por sí o por no, y veremos qué pasa. En realidad no son 48 personas, o sea, lo que se estipula 47. Es que haya mayoría para el tratamiento, claro. Entonces, de parte de los concejales tiene que haber más de 13 concejales, y de parte de los mayores contribuyentes lo mismo. Correcto. Tiene que haber mayoría. Pedro. Los requisitos para integrar ese registro de mayor contribuyente. Sí. No, los registros, los requisitos son, bueno, vivir en la localidad de Moreno, no tener ninguna situación de conexión laboral con el Estado municipal, estar con los impuestos al día y no tener ningún proceso judicial en curso, nada de eso, ¿no? El mayor contribuyente puede tener un solo terreno, una humilde casa, o 50 casas, o 3 empresas. Exactamente. Solamente tiene que cumplir esos requisitos, que puede ser de un barrio, del centro o de cualquier localidad, potenciado o muy humilde. Porque quedó un poco el concepto o el nombre, ¿no? Ya tal vez anacrónico el nombre, claro. De mayor contribuyente, porque claro. Antiguamente era un contribuyente importante, digamos, por eso se le llamaba mayor contribuyente. Hoy, bueno, como vos explicabas, por los requisitos, digamos, que se exigen, bueno, cualquier ciudadano que cumpla esas condiciones puede ser mayor contribuyente. Exactamente. Muy bien, Pedro, entonces no damos por tierra la base, pasa por 35, sin lugar a dudas. Otro concepto importante, nosotros el año pasado, bueno, me tocó ser concejal y aprobar una ordenanza que tenía que ver con una política de Estado que yo la voy a defender a muerte, que es la del torneo Evita. Sí. El torneo Evita es un torneo que se lleva en toda la localidad de Moreno. Bueno, es un torneo que tiene una cantidad de gastos significativa dentro de lo que es el distrito. Sí. Y yo diría de inversión, no de gasto. Sí. Bueno, el Estado lo que tiene que ser es lo suficientemente fuerte para garantizar esta política de Estado. No es un capricho, un porcentaje, sino de qué manera hacemos al Estado lo suficientemente fuerte y eficiente para garantizar el derecho de todos los habitantes que componen este suelo de Moreno. Y este tema del campeonato de Evita, ¿lo incorporás a este diálogo, a esta conversación, porque estaría en alguna tela de juicio, en alguna duda? No. Le digo como un ejemplo de política de Estado. Ah, ok. Okay. Como un ejemplo de política de Estado y que es de una señora política de Estado, ¿no? Correcto, y de no olvidarlo y de tenerlo siempre presente. Bueno. Pedro, gracias. No, al contrario, un abrazo a todos, Juan Carlos. Che, y más allá de todo, sí. Por los colores nada más, por el azul y el rojo, se está materializando lo que antiguamente decíamos, la final es Barcelona-River, digo, porque River ya pasó y por ahora está pasando Barcelona, gol del Barcelona, me apunta acá René, digo, azul y rojo a la final. Con los suplentes, ¿no? Azul y rojo a la final. Sí. Qué raro, no hay un azul y amarillo. Una pena, ¿no? Gracias, Pedro. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego. No te pongas triste, Mario. Lo miran por televisión, por lo menos. Quédate seguro. Tranquilo. Bueno, son las 8 de la mañana, 23 minutitos, y estamos viendo en vivo esta historia del Barcelona y el Guangzhou Evergrande de China, el equipo del Felipao, del técnico brasileño Felipe Scolari. Bueno, gana Barcelona 1-0, ¿eh? El Barcelona que no está precisamente con su color tradicional, perdón, sí, está con su color tradicional. No está con su color. Está de celeste, Así que el Barcelona te pone celeste, sí, verde, cambia, amarillo, te pone cualquier color. Bueno. Lo que es el marketing mundial, porque esa camiseta del Barcelona, el gol que hizo... Ah, es la repetición. Claro, el gol de Suárez, que le pegaron de afuera del área y Suárez agarró el rebote del arquero, un golazo. Precioso el remate de afuera del área. No, es el remate, sí. El remate, un chutazo. Sí. Bueno, zafó el Barcelona. Se acaba de salvar el Barcelona. Zafó el Barcelona. Milagro en el área español. Che, milagro. No, bueno. Era en juicio porque estamos pasando el partido. No, porque no lo estamos pasando, lo estamos comentando. Pero lo estamos viendo nosotros. Nosotros lo estamos viendo como cualquier hijo vecino. Ay, claro. Bueno, lo estamos viendo como cualquier hijo vecino. No, yo no quería que nos pongamos en problema. No, Marito, quédate totalmente seguro que eso no pasa. Bueno.
En síntesis, fíjate cómo esta cuestión del fútbol nos sacó el eje del tema. Claro, el tema central del tarifazo o de... Sí, sí. El aumento de... Una vez aprobada, entraría en vigencia y esto lo notaríamos en el primer bimestre año que viene. Claro, ineludiblemente. Ahora, por el otro lado, digo, si los empleados municipales cobraron a lo largo de este 2015 un 32% más de aumento, en los tres aumentos, 32%. Sí. Y a lo largo de la... fiscal, tributaria y tarifaria del año pasado. 2015. Se dio la del año pasado programada para el 2015. Se programó un 25% con esas ampliaciones y llegó al 30-32. Porque más o menos ese es el número de lo que termina de este año. O sea, conclusión. Conclusión. El sueldo se mantuvo. El sueldo teóricamente estuvo equilibrado. Claro. Porque en realidad el sueldo o el aumento de sueldo viene a cubrir en parte o gran parte la inflación. Mm. Es decir, en realidad eso de aumento es relativo a ese concepto. Sí, pero te sube ahora el piso de la conversación con el gremio. Porque claro, para el año que viene te obliga a que si van a aumentar 35% las tasas, el año pasado se aumentó esto y nos dieron esto, inevitablemente el aumento para el año 2016 ya está como enmarcado. Ah, sí, okay, sí, tenemos programado en dos o tres aumentos anuales o en un aumento un 35 para arriba. Claro, que es el aumento, digamos, del costo de vida o como querramos llamar. Interpreto. En realidad las paritarias son como una forma de que, digamos, una forma de lucha, de que el sueldo... Ver, pero natural, yo cobro 10, de que el costo de vida vamos no se a un número escape. Redondo y no usual para los trabajadores municipales. Yo cobro 10 mil pesos. Sí. ¿Sí? O 1.000, o 100, número redondito. Ponle 10 mil pesos. 10 mil pesos, que no llega la mayoría no llega. Yo diría que el 20% cobra 10 mil pesos, pero bueno, o el 30%. Ahí sacamos un porcentaje que va al 35% para pago de tasas. Proporcionalmente debería estar también recompensado en los sueldos. Claro. Mínimo. Bueno, son las 8 yo, de... Yo, como contribuyente, ya sé lo que voy a pagar a partir del año que viene, viviendo en el centro de Paso del Rey. ¿Cuánto pagás? ¿Tenés presente más o menos cuánto pagás? Sí, en este momento, el último bimestre, en número redondo, 600 y pico largo, no llega a 700, pero 600 largo. Bimestre, 300 pesos por mes. 300 pesos por 350 mes. 350 ponemos. 350 por mes. 350. Sí, si lo dividí en dos. Ok, por van a dos. Ser 500. Ahora sí. Van a ser 500, 1.000 mangos. Vas a estar en... Sí, por bimestre. 666, 900. Sí, 900 más mangos. O menos. 900 sí, mangos. Sí, digamos, partiendo de la base de este aumento que están tratando. Proyectando. Bueno, hay fiesta en la Luján el sábado, y hay fiesta en la Luján el domingo. El domingo, Moreno corre. Y el sábado también hay una fiesta cristiana, con la gente de la Iglesia Evangélica Bautista, así que seguramente vamos a estar hablando en minutos con el responsable de la Iglesia Evangélica Bautista, que va a ser una actividad, que van a ser actividad este próximo fin de semana. Bueno, mensajitos que llegan. ¿Estás contento? ¿Qué haces con esa plata? Dice, en la mesa, dice René. Ah, porque estamos sorteando entre nuestros oyentes. Esto no es ostentación. No, no es ostentación de plata, solamente tener unos billetes que no nos desagrada contar plata, porque siempre quisimos ser cajeros, siempre quisimos vocación trabajar de cajero. En el banco, nada más, no. O por lo menos en un supermercado. Dice, River está en la final, vamos con toda la fuerza, yo los voy a alentar, hay que ganar. Y atrás me pone, aguante Boca. Es un trucho, René, muy mala persona. Hola, perdón, buen día, quería participar, creí que podía llamar a través del teléfono, pero yo soy Mabel del barrio Alcorta. No, Mabelita, tenés que hacer solamente al momento que pedimos, en un ratito, cuando venimos de la pausa, probablemente en ese lapso vamos a tener que convocar 462-0583. El teléfono que figura permanente, a ver, para que lo sigo, por acá. No estoy lejos, por ahí. No llego. No lo llego a agarrar, a ver, tampoco, por allá. Se me fue. El rol que va por ahí abajo, no lo puedo agarrar, me queda lejos. Ahí estoy, por allá.
Braga no, fue por allá. Bueno, pavadas. Decímelo que no me acuerdo el número. 462-0583. ¿Eh? Ahí sí. 462-0583. ¿Ok? ¿Comprendido? En un ratito nada más, pero cuando nosotros digamos al primero que quiera llamar, de todas maneras, si alguien quiere usar la línea para hacer denuncia, reclamo, propuesta, invitación. Línea abierta. Sí, señor. ¿Me vas a hablar del Colegio de Abogados? Sí, recordar un servicio. Ok, ¿en un ratito? Por supuesto. Bien. Cuando vengamos de la pausa también quiero mostrar en imágenes a un chico de Moreno Sur que hizo lo posible y lo imposible, se fue con su hija a Japón, a ver River, que no es poca cosa. Carlitos Onofrio está en Japón. De Osaka ya se está trasladando en tren bala hasta Tokio, donde el fin de semana seguramente la final será frente al Barcelona. Pausa, enseguida regresamos, dale. Absorsol Premium, granulado higiénico para gatos, con bandeja descartable lista para usar, fácil de armar y 100% natural. Nuevo Absorsol Premium. Tu gato sabe para qué se utiliza. Sobran los motivos para encontrarnos en Mine. Y también te van a sobrar motivos para brindar con nosotros, porque con tu compra de 1.200 pesos o más, te obsequiamos un exclusivo 900 Extra Brut. Los más chicos también son parte de esta alegría, porque Papá Noel nos visita para recibir sus cartitas. Y para despedir el año con todo, el 17 de diciembre a las 21 horas, vamos a compartir la alegría de haber estado juntos con un novedoso espectáculo lumínico y nuestro clásico show de increíbles fuegos artificiales. Vení a pasar un cierre de año inolvidable, como siempre, en Mine, tu lugar en el oeste. La Universidad Nacional de Moreno abre su inscripción al ciclo lectivo 2016. Podés elegir entre una oferta de 12 carreras y cursar tus estudios completos en nuestra sede. La UNM es pública y gratuita. Inscribite ahora entrando a nuestra página web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro.
Bueno, abriendo el último bloque de esta mañanita, mañana de jueves, increíble, ¿eh? Ah, le respondo a María Azucena, que hace un ratito me dejó un mensaje de WhatsApp en el teléfono, que lamentablemente hoy el licenciado Gabriel Mazaro no está con nosotros, pero igual que María Azucena puede dejar mensaje todo aquel que quiera, necesite el acompañamiento psicológico o la pregunta que tengan para el psicólogo. Los lunes y los jueves por lo general psicologea con nosotros a través de 7 a 9, pero en esta ocasión lamentablemente ha tenido que concurrir por otras cuestiones profesionales y no nos acompaña. Pero el lunes desde tempranito estará con nosotros. 462-0583. Y vamos a hablar en instantes nada más con el señor Mario Barbosa respecto de un rol determinante que se lleva a cabo en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, que tiene que ver con la asistencia de un área de acompañamiento a las personas que menos tienen para tener un profesional, un abogado que los asista, en instantes nada más, ¿sí? El pastor Daniel Pontoriero es el titular de la Iglesia Evangélica Bautista, que tiene su centro en la intersección de las calles Ituzaingó y Aristóbulo del Valle, pleno centro de Moreno. Desde hace muchos años están con esta comunidad religiosa. Pastor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Juan Carlos. Es un gusto hablar contigo nuevamente. El gusto es nuestro, el gusto es nuestro. Acá con Mario Barbosa, Federico Oyuela, charlando, compartiendo la mañana, y que obviamente nos convoca únicamente con los fines de hablar de la gente de Moreno y qué hace la gente de Moreno. Y sabemos que ustedes tienen una convocatoria para este sábado en la Plaza Buján. ¿Me quiere contar? Sí, mira, es un, lo llamamos un festival de la familia. El propósito es justamente estar haciendo un énfasis hacia la familia. Así que estamos invitando a los vecinos que se quieran acercar, las mamás, los papás con sus hijos, a pasar una linda tarde. A partir de las 5 vamos a estar hasta la noche. La parte central es un momento donde invitamos, tenemos organizados unos juegos para jugar en familia, para que los padres puedan jugar con sus hijos, no importa las edades, pueden ser chicos, pueden ser adolescentes, jóvenes, o los esposos jugar entre sí. El tema es jugar un rato juntos, ahí al aire libre, tenemos juegos organizados, después va a haber muy buena música, y después a eso de las 9 de la noche los Reyes vienen a Moreno, vamos a hacer un momento donde los Reyes Magos llegan a Moreno, y bueno, ahí se juntan también familias, chicos. Esto de los Reyes vienen a Moreno lo venimos haciendo hace dos años ya, y convoca muchísima gente. Los chicos reciben algún regalito, ven a se sacan fotos con los Reyes, así que el propósito es presentar el mensaje de paz de Jesucristo al finalizar este año y prepararnos para el año que viene, para que nuestra ciudad pueda terminar y empezar un año verdaderamente en paz, que la paz que viene de Dios, ¿no? Interpreta una jornada muy colorida y afectiva, inevitablemente. Sí, colorida, afectiva, con muy buena música, con muy buenas relaciones, con muy buena onda. La verdad que yo creo que la vamos a pasar muy, pero muy, hay mucha gente trabajando, por supuesto, para esto, y creemos que va a ser una tarde-noche maravillosa. La gente que vaya la va a pasar muy, pero muy bien, y va a conocer también un poco más el mensaje de amor, el mensaje de paz de Jesús, que verdaderamente cambia nuestras familias para bien, por supuesto, cambia nuestras vidas y bendice nuestro municipio, ¿no? Nuestro propósito, nosotros amamos esta ciudad desde el año 59, que nuestra iglesia está plantada ahí en la iglesia, como vos decías hace un momento, y nuestro propósito es bendecir a nuestra ciudad, llevar algo bueno para nuestros vecinos, ¿no? Y este es el propósito, sí. Bueno, sí, esperamos haya mucha gente, que el clima acompañe, que se pueda disfrutar y que verdaderamente se vista de color, alegría, y que la familia esté más unida y que esté este importante contexto de bendiciones. Pastor, le agradecemos estos minutitos, como siempre es usted muy gentil para con nosotros y estaremos convocándolo tantas veces como sean necesarias.
Juan Carlos, muchas gracias por la comunicación. Vos sos muy gentil, sí, por tenernos en cuenta siempre. Y bueno, los esperamos a todos los vecinos el sábado a partir de las 5 de la tarde, allí en la Plaza Buján. Vamos a pasar una tarde muy linda con el mensaje de Jesucristo. Muy atento. Dios lo bendiga y te bendiga en el programa, que sigas adelante con un programa hermoso y que estés muy bien. Y saludos a la gente que está allí en el piso. Gracias, muy amable. Que tengas un buen día, adiós. El pastor Daniel Pontoriero es el titular de la Iglesia Evangélica Bautista en nuestro partido de Moreno. Y mientras charlábamos con el pastor Pontoriero, invitándonos para la actividad de este próximo sábado, veíamos una maravilla de fútbol, veíamos una conexión exquisita entre un grupo de jugadores que juegan en el Barcelona y que tienen un uruguayo que define como los dioses. Como los Suárez dioses. Convierte su segundo gol. Barcelona 2, el Guangzhou, que ya está en el horno. Tiene la camiseta parecida a la selección uruguaya, ¿no? Sí, hoy. Creo que hoy a Suárez le rinde más. Le rinde más, sí. Qué maravilla. Qué interesante esto del Barcelona, que te cambia camiseta todo el tiempo. ¿Eh? Es increíble. El marketing. Enseguida te das cuenta cuál de los dos equipos de Barcelona, por cómo juega. No, eso no hace falta. Es más, el domingo creo que va a pasar lo mismo. ¿Vos te vas a dar cuenta? No, el domingo va a tener la clásica. Perdón. ¿Barcelona? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué va a tener la clásica? No sé. ¿Quién va a tener la clásica? ¿River o el Barcelona? Barcelona. ¿Por qué? No sé. Y se supone que el visitante cambia de camiseta. ¿Quién es el visitante? What's the question? ¿Quién es el visitante acá? ¿River o Barcelona? Esto es lo que se llama cancha neutral. Claro. Cancha neutral. Claro, hay que ver ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. No sé con qué camiseta jugará ni uno ni otro. Vamos a esperar. A ver, ¿qué tenemos por aquí pendiente? El comentario del señor Mario Barbosa respecto de servicio. En un ratito hablamos con la vicedirectora, ya la atendemos, la vicedirectora de la escuela número 57 del barrio Anderson. Ayer vino el viceministro de la provincia de Buenos Aires a anunciar que verdaderamente comienzan las clases a pesar del incendio en marzo. En ese lugar. Me decías que desde el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez hay un importante servicio para todas aquellas personas que por ahí necesitan del acompañamiento legal y no tienen recursos. Exactamente. Me estaba acordando recién, digamos, ¿dónde se origina este servicio? El abogado, cuando se matricula, primero se recibe en la facultad, después se matricula, matrícula que le habilita a ejercer la profesión. Y prestan un juramento en ese momento. Sí. Porque, entre otras cosas, de asistir, dice así textual, asistir a los pobres declarados tales. Es decir, el pobre, el que no tiene dinero para un abogado particular, digamos, y que se comprueba esa situación económica, el abogado tiene la obligación de asistirlo jurídicamente. En este caso, ¿quién, digamos, ha organizado, estructurado este servicio gratuito a través del consultorio jurídico que tiene el Colegio de Abogados, cuya directora de este servicio es la doctora Cristina Santinelli? Funciona este consultorio los martes y jueves en la sede de la Unión de Comerciantes de Moreno, ahí en Independencia 2384. Esquina. Entre Maipú y de la Quintana. Sí. Bueno, ahí martes y jueves, a partir de las 10 de la mañana, a todas aquellas personas que no tienen recursos económicos para contratar un abogado particular, concurren allí y allí son atendidos previo entrega de turno, número, etcétera. Tiene su organización, digamos, porque es muchísima la afluencia de público por este motivo. Entonces, cabe aclarar que exactamente, ahí estaban mostrando la sede del Colegio de Abogados, que va a aclarar que el tema que se atiende es todo lo que tiene que ver con familia, es decir, toda la conflictividad familiar. Esto es alimentos, régimen de visitas, todo esto. No tiene nada que ver ni con lo penal, ni con comercial, ni etcétera. Eso no. Netamente cuestiones de familia. Todo lo que tenga que ver con lo civil. Con lo civil. Okay. Exactamente, con lo civil. Ahora, cuando el abogado jura, jura asistir al que no tiene. Exactamente.
Sí. Bueno. Pero la realidad es que no lo hacen permanentemente. Lo hace en sus comienzos, formándose con el amparo y resguardo del Colegio de Abogados como una suerte de... Claro, en realidad quien toma esta, digamos, esta... Este servicio es el propio colegio, claro. No el abogado particular. El claro. abogado particular, bueno, lógicamente, tiene que ganar su dinero. Tal cual. Entonces, el Colegio de Abogados, acá hay como una doble cuestión, digamos, ¿no? Una doble consideración. Por un lado, el colegio tiene que cuidar, preservar, digamos, el trabajo de sus colegiados. Seguro. ¿No es cierto? Seguro. O sea, no, el colegio no le va a quitar trabajo. Pero por otro lado, tiene que cumplir con este con esta obligación legal de atender a los que no tienen plata por un abogado particular. Ahí es donde, a través del consultorio jurídico gratuito, el colegio se hace cargo de este servicio. Yo le llamo un servicio social. Claro, es que es un servicio social. Realmente Mario. Lo es. Sí, claro. Y bueno, y realmente va muchísima gente. Ajá. Lo que llevó al consultorio jurídico gratuito a tener que organizarse, entonces entregan números, una determinada cantidad de números, para también tengan una debida atención, porque hay un cuerpo de profesionales, algo así como 11 abogados, digamos que tienen cada uno su mesa, su escritorio, y van pasando según el número que se les asignó, y son debidamente atendidos, se los escucha con el tiempo que sea necesario. En una primera etapa es de asesoramiento. Después, digamos, sí, llegado el, digamos, esto no se resuelve en una instancia de mediación por parte del colegio, si esto no se resuelve y ya vamos a juicio, bueno, entonces el colegio también tiene un cuerpo de defensores oficiales que van a asistir gratis. Después el abogado cobrará, es el Estado, honorarios que regula el Estado y que paga el Estado, ¿no es cierto? Pero al cliente, digamos, no le sale un solo centavo la asistencia jurídica o el patrocinio de este letrado. Repetimos entonces la dirección, es Independencia 2384, esquina Maipú, entre Maipú y Ginés de la Quintana. Martes y jueves, ok. Bueno, simpático, cómico, le van a hacer una nariz de payaso a René. Dice, empezá a contar los goles del Barça. ¿Tenés miedito? ¿Ya se están asustando? En absoluto. 2-0 contra un equipo que le está haciendo sombra. No vi un solo chino que le haya hecho foul. Los admiran. Ahora, sí, hay una... Vos fíjate, fíjate el defensor, el 4 de ellos... Tiene, ¿ves el bolsillito ese que tiene en el costado? Tiene la lapicera y el papelito preparado para pedirle el autógrafo. Para pedir autógrafos. Claro. ¿Te lo imaginas el negro Maidana? Pidiéndole autógrafo. Pero por favor, autógrafo sanguíneo le va a pedir. Claro, la patada más baja se la va a poner a la altura de la cintura. Claro, ¿te acordás del hacha Navarro? Pero por favor, hacha y tiza. O goleada, o goleada o carneada. Una cosa u otra. Bueno, la dos cosas no. Gracias, René, muy amable. Nos dice Dieguito desde Moreno 2000. Gracias, che, por la buena onda todas las mañanas. Dicen algunas boludeces, pero dentro de todo está bueno. E informan cosas de... ¿Cómo boludeces? Diego, bueno, vamos por otro lado. Muy interesante el programa. Él nos invita. Ok, sí, mañana los elogios nomás. No, nos dice Walter Correa, concejal, que mañana lo llamemos, que va a participar él. Correcto, trato hecho. Por acá nos dicen, hola Juan, vos sabés que ha habido una situación muy interesante con respecto al Club de la Reja. Ayer estuvieron en La Plata con un representante del Consejo Escolar, con una comerciante de La Reja, y el señor Alonso, que está promoviendo el grupo de los vecinos, y que han tenido una muy buena noticia. ¿Podés llamarlo para que nos cuente qué pasa con el Club Social y Deportivo La Reja? Sí, con mucho gusto. Gracias por la data. Ahora, cuando termine el programa, lo vamos a llamar y coordinar. Ya, si no llega para hoy, será para mañana. Tranquilo. Bien. Bueno, de vos dependo. ¿Tengo una pausita pendiente? Ok, dale. Vamos a pagar con el gatito que está pendiente, la gente de Absorsol, empresa morenense que está acompañando publicitariamente nuestro programa. Vamos.
Nuevo Absorsol Premium, granulado higiénico para gatos, con bandeja descartable lista para usar, fácil de armar y 100% natural. Nuevo Absorsol Premium. Tu gato sabe para qué se utiliza. Bueno, bárbaro, nuevo bloquecito final, ya en estos últimos minutitos atentos, porque vamos a convocar a un nuevo participante para participar precisamente de los 1,000 pesos de mañana. A la gente del Club Deportivo Moreno que dicen estamos interesadísimos en tratar de conseguir las mallas para Detrás del Arco. No sé si ustedes conocen algunos del barrio Villanita o algunos han pasado por la calle Güemes rumbo al cementerio, los que ven. Los que van con los ojos cerrados no vieron nada. Sí. Eso van en posición horizontal. No, pobre. Al lado de la plaza hay un predio, una cancha de fútbol, y ahí va a ser de local el Club Deportivo Moreno. Ya ha cerrado todo y tienen que poner unas mallas atrás del arco. Yendo para el cementerio, mano izquierda. A mano izquierda. Perfecto. Así que nos dice Miriam que están haciendo una suerte de convocatoria a todos sus socios, amigos y conocidos para ver si juntos pueden comprar las mallas para que detrás del arco no haya peligro, que salga un pelotazo, un burro que juega de la red, que está digamos frente. Lo que conocemos como la red. Y tiene que ser más importante. Ah, no la, algo más importante. No la malla para el arco. El tejido perimetral ya está. Claro. Ah, si no. No la malla para el arco, no la red del arco. No, está bien. Sino por detrás del arco. Para que la pelota no se vaya. Para que los burros que patean al arco. Claro, que patean al arco creyendo que es rugby. Creyendo que es rugby. Porque muchos entran, viste, digamos, pero a 20 metros arriba el travesaño. ¿Qué va a hacer? Bueno, parte del juego. Así que agradecemos a la gente del Club Deportivo Moreno que nos están convocando. Vamos ya, Fede, estamos en comunicación. Perfecto, habilítame la línea. Vamos a charlar con la señora vicedirectora de la Escuela de Educación número 57 del barrio Anderson. Esto es zona de Cuartel Quinto. Han tenido una desgracia tremenda dos fines de semana atrás. Se les ha prendido fuego la escuela. Y la vicedirectora, Sonia Beltrán, vamos a corregir el concepto. Dijo, nosotros queremos seguir aquí. Sonia, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. No, está bien, gracias a ustedes. ¿En la escuela ahora? Sí, por supuesto. ¿Y hasta cuándo? ¿Mañana, el último día? Con alumnos hasta mañana y nosotros después seguimos viniendo a trabajar, creo que hasta el 28, 29, como siempre, como todos los años. Me han dicho que seguían inscribiendo y que lo harán hoy. La inscripción para el ciclo lectivo 2017, a pesar que la escuela está imposible de utilizar. ¿Es cierto? ¿Hasta mañana inscriben? En realidad la inscripción es hasta la semana que viene. Ah. Sí, a ver, tenemos un calendario escolar que nos indica la fecha. Legalmente es hasta mañana, pero bueno, a veces los papás no pueden, la continuaremos en febrero. Y sí, estamos reinscribiendo no solo a nuestros alumnos, sino alumnos que, aún considerando esta situación, hay familias que ingresan para el ciclo lectivo 2016. Correcto. Sonia, estamos viendo las imágenes de esa jornada dantesca, donde se ha prendido fuego la escuela, y ya percibo en el tono de voz, que el pensar es otro, que hay una suerte más de tranquilidad.
¿Habrá posibilidades de comenzar el ciclo lectivo 2016 ya en espacio propio, más allá de las contingencias vividas? Sí, ayer otra periodista también me decía lo mismo, lo del tono de voz. La verdad es que, bueno, suma el cansancio también, pero ayer el haber tenido la visita del ministro de provincia, Alejandro Finocchiaro, en un compromiso público, en una reunión que pudimos hacer ayer a la mañana con, bueno, representantes de jefatura regional, distrital, inspectora, consejo escolar y, bueno, el equipo nuestro directivo de primaria y secundaria, y hemos hecho participar a las familias, porque el sostenimiento de seguir trabajando acá fue en mutuo acuerdo, no solo una idea que surgió de acá, de nosotros, sino de las familias. Hicimos participar en la reunión y se tomó el compromiso público y se asumió que no solo se va a hacer la escuela nueva, sino que por el momento se van a instalar, para dar garantía de inicio al ciclo lectivo 2016, aulas modulares que cumplan las condiciones dignas, ¿no?, y de seguridad para poder trabajar en ellas. Bueno, celebramos que esto haya pasado. El viceministro entonces es quien vino presente en el día de ayer, se comprometió no solamente ante las autoridades educativas, sino públicamente ante todos. Claro, sí. Y están convencidos, están confiados en que esto se va a materializar así, que a pesar de las adversidades va a comenzar regularmente el ciclo lectivo del año que viene. Convencida yo en el momento en que lo vea. Ah, claro. Claro. Dice, como que uno dice, bueno, ver para creer. Seguro. Él mismo lo dijo, esto es que esperemos y hablemos, pero al asumir un compromiso público y respetar esto que nosotros veníamos solicitando, seguir trabajando en nuestro espacio. Correcto. En nuestro lugar de trabajo, que es lo que hacemos todos los días, y a la vez que se construya el edificio nuevo con acorde a las necesidades que está teniendo nuestra comunidad también, porque la escuela pertenece a la comunidad. Entonces, no solo garantizamos que vamos a iniciar las clases el año que viene, sino que se va a realizar la construcción completa de un edificio nuevo. Bueno, en el semana a semana de este veranito seguramente nos iremos comunicando para ver los pasos, para ver cómo va, si es que avanza la obra, si no, esperemos que sí, obviamente que esperamos todos que sí y que podamos tener un buen comienzo de clases. Lamentando este episodio, agradecemos los minutitos, Sonia, muy atenta, ¿eh? No, igualmente es lo mismo, nosotros vamos a seguir, la comunidad ayer se fue con este mensaje, tenemos aulas modulares para empezar, en condiciones dignas, y a la vez se va haciendo nuestro edificio. Entonces, creemos que esto es un compromiso asumido y creemos que se va a hacer, así que sí, vamos a seguir muy de cerca todo esto también, porque así es el respeto que se merece la familia, la comunidad. Así que gracias a ustedes, y bueno, la verdad es que vamos a esperar que esto suceda. Correcto, muy atenta, buen día. Gracias, buen día. Chau, chau. La señora Sonia Beltrán es la vicedirectora de la Escuela de Educación 57, número 57, Jorge Luis Borges, el nombre, de... Ahora va a tener que trabajar duro y muchísimo la provincia para llegar en mínimas condiciones. Bueno, por lo pronto con aulas modulares claro. Es lo que ya han anunciado. Por suerte, espacio hay. Y van a poder en la parte de atrás, bajo los árboles, en los laterales, poner estas aulas modulares donde los chicos van a poder, bueno, continuar con el ciclo lectivo, sí, y mientras tanto se va a construir. Difícil, sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, faltan dos minutitos, ya vino el tercero del Barcelona. ¿Qué vamos a jugar, a los naipes? No, hay que repartir plata. Y sí, 462-0583. 462-0583, llamanos ya. A partir de este momento, primer llamado que ingrese, participa. Tercer gol del Barcelona, 3-0 frente al Guangzhou. Bueno, es un Guangzhou. Eso, bueno, y el uruguayo. El uruguayo. Tercero de Suárez. Antes en el potrero decíamos tricota. Tricota, ya se lleva la pelota. Se lleva la pelota, claro. El uruguayo. El hang trick. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mangos que mañana a las 8:30 de la mañana estamos viendo entre 10 participantes que ya han salido, 2 del lunes, 2 del martes, 2 del miércoles, ya ha salido una hoy jueves y ya estamos esperando para el próximo participante. A ver quién acompaña a Liliana del barrio San José, que fue quien participara en la franja de 7 a 8.
Ahí está, opa, casi gol de Barcelona. Este es un paseo. Un paseo, este es sí. Sombra. Estaba... Sombra absoluta. La verdad, por momento miraba... este equipo chino no juega ni a la bolita. No, por momento miraba el partido y parecía un entrenamiento. No, es una vergüenza. ¿Viste no. el entrenamiento cuando pone las camisetas amarillas con las camisetas azules? Los del Barcelona ni festejan la jugada ni los goles. No, pero... O sea, la abandonan. Era un entrenamiento. Es una vergüenza. Bueno, ¿quién está en línea? Buen día. Buen día, habla Isabel, de Loma de San José. Perdón, buen día, Isabel. Isabel, de Loma de San José. Oh, todo San José presente. Bueno, Isabel, ¿cómo vamos? ¿Qué andas haciendo de lindo a la mañana? Estaba en la compu recién, tomando unos mates. ¿Estabas en la compu y tomando unos mates, entendí? Sí. Ok. ¿Qué seguís? ¿Face? ¿Estás informándote? ¿Estás trabajando? En las dos cosas estoy. ¿En las dos cosas? ¿A qué te dedicas? Estaba viendo el programa, es la primera vez que hoy te veo, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, espero que sea la última para conservar tu integridad psicológica. Pero tenemos psicólogo, ¿eh? No, no. Ella, Dana. No, no. Puede continuar como oyente y no, por algo tenemos psicólogo en la mesa. Ok, para atender también a nuestros oyentes. A los oyentes. Isabel, ¿cómo está constituida tu familia? Mi marido. Sí. Hincha, ¿y qué cuadro es tu marido? De Boca, acá somos todos de Boca. Pero yo dije hace un rato que no participa gente de Boca. ¿Por qué me pones a Isabel que es de Boca? ¿Cómo se te escapó? ¿Se te escapó la otra? ¿Se te escapó este? No, pero puede es que ser. Moreno está lleno de hinchas de Boca. Tanto es así. Es la mitad más uno, ¿viste? Tanto es así. Pero nos están copando. En Moreno somos más que la mitad más uno. Bueno, Isabel, ¿cómo está el barrio? ¿En qué calle vivís? Chile. En Chile, ok. ¿Cómo está la cuadra que contás del barrio? ¿Qué hay lindo y qué hay feo? Está linda, el barrio es linda. No, del barrio dije, la calle Chile. ¿Qué hay de lindo, qué hay de feo en el barrio? Mira, la calle, lo que me gustaría a mí es porque la única calle que quedó acá discriminada es que no me hicieron asfalto. Ah. Ecuador, todo tiene asfalto y menos Chile. Ah, ok. Detrás de la frontera nada, decís vos. Porque es Chile, dice, cámbienle el nombre. No, una pavada. Me tiro todos los chilenos en contra. Acá. Federico, sos una mala persona. Bueno, Isabel. Esperamos mañana, estate atenta un ratito, bueno. Allá después de las 8, mira el programa todo, pero si 8, 8 y media, prendete un poquito a la tele, así vemos de qué lado está la suerte, ¿ok? Bueno. Gracias, ¿eh? Igualmente. Muy chao. Atenta. Chao, hasta luego. Bueno. Así que ya tenés 8 participantes. Hay 8 participantes, como toda la semana que viene hacemos dólares. ¿Mm? La semana que viene ponemos dólares. Sí, sí, ya. Y sí, ya no va. Olvídate. Ya no tiene más valor el peso, entonces vamos a ponerle dólares, ¿ok? Mira, gol del Guangzhou ahora, mira. El chino ese quiere tirar un taco, está loco. Pero el chino llegó al área rival. Se asustó. Se le hicieron los ojitos redondos. No lo puedo creer, dijo el chino que llegó al área rival. No lo puedo creer. Pará, y se volvió. No lo puedo creer y se volvió. Se volvió, se la dio al otro en el lateral y el del lateral le tiró un sombrero. Ahora, no. Esto es muy cómico. 9:03, ya prácticamente estamos cerrando. Ponchame, por favor, el morenense en Japón. Carlitos. Me estoy rascando, no queda mal, ¿no? Total, piojo no tengo. Estaría bien en ese caso. Mirá vos, ayer mirando la tribuna descubrimos que ahí estaba un morenense. Automáticamente al tener el teléfono lo descubrimos por la bandera. Carlos Onofrio, dale campeón, el Che España. Mirá, con Enzo Francescoli. Y Carlitos Onofrio, está gordo como una vaca, con el presidente River. Yo voy a hacer dos líneas, si quieres sacarlo. Este muchacho era un jugador de fútbol de barrio, del barrio de Puerta de Hierro. Él era el que organizaba el partido, ¿sí? El que organizaba los partidos siempre. De hecho, arrancábamos los pibes, siendo los juveniles, camisetas de Independiente con vivo blanco y atrás decían los juveniles. Sí. Llegamos a los 38, 39, 40 años con esa misma camiseta, desteñida, desgajada, rotas y surcidas, y decían los juveniles, todos 35, 40. ¿Mm? Pero por X causa en la vida, en el 2001, Carlos se tuvo que ir a España por una situación que no podía, tenía todo su dinero, lo aportó todo a un negocio, puso todo lo que él tenía, todo, y una mañana se levanta y encuentra el local totalmente vacío. Y le agarró el embole y se fue a la mierda.
Consiguió una línea, se fue a España a trabajar de lavacopas. Después de chofer, hoy está cómodo, armó su familia, se llevó su familia, tiene hijo español y se fue a ver River frente al Barcelona. Vive en España. Ahora está viviendo en España. Desde que él se fue, los juveniles nunca se volvieron a encontrar. Ah, desde que él se fue, no hubo más ese encuentro de grupo. Claro, porque sí, él era el motor. El convocante y organizador era este señor Carlos Onofrio, que me pone muy contento y que seguramente mañana ya desde Tokio nos va a hacer un informecito y lo vamos a ver con vos y en movimiento. Una simpleza nada más. Bien, bien. El Lavandina, porque en su comienzo también junto a sus hermanos los Onofrio vendían por la calle Lavandina. Y productos de limpieza en todo Moreno Sur, nada más que eso, pavadas, simplezas morenenses. Marito, gracias por haber estado con nosotros. No, un gusto, realmente muy grato este momento de compartir, digamos, las cosas que nos pasan. Simplezas. Simplezas. Charlar de Moreno con gente de Moreno, de eso se trata. No sabemos si es de mucha utilidad, pretendemos que lo sea, pretendemos a través de las entrevistas decirles qué pasó, qué pasa, qué puede pasar. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no crea que no puede participar. Hágalo. Si tiene algún reclamo, hágalo. No aseguramos solución inmediata, pero sí establecer el tema, sí instalar el tema. Nuestro objetivo es que no sea una cuestión egocéntrica de estamos en televisión, en radio, micrófono de por medio, somos los dueños de la verdad, la palabra, decimos chistes boludos, todo eso, y ustedes lo escuchan, se ríen o se amargan, o apagan o cambian. No. El objetivo final, esencial, de 7 a 9, es que al menos todos los días nos llevemos nosotros la tranquilidad de haber ayudado a un vecino. Pero para ayudar, tenemos que encontrar el problema. Claro, podemos ir cuadra por cuadra, calle por calle, golpear puerta por puerta. Pero si usted nos ayuda, seguramente juntos le vamos a dar la mano a alguien, porque a través de un medio podemos hacer muchas cosas, en la medida que estemos todos. Ese es el objetivo. Gracias, nos vemos mañana. Chao. La ciudad muy tempranito, de 7 a 9 está Juan Carlos Vos, con las noticias de Moreno, con las noticias del mundo, noticias y entrevistas, vos sos protagonista, para estar bien informado hay que escucharlo. Moreno, despierta y escucha, Juan Carlos José está informando, vamos a escucharlo.